Ahora sí, muy buenas noches tengan todos, querida Horda Bacala. Bienvenidos a esta semana temática para el mes de junio, la misma denominada Vivo el Bacalao Evolution Tournament, nuestra primera semana temática dedicada exclusivamente a torneos de juegos de pelea aquí con la comunidad. Y esta noche, gente, estamos sumamente pompeados luego de un tremendísimo fin de semana que comenzó desde ayer con el evento de hoy por Seco Frank, y hoy continúa el hype aquí en la comunidad, y hoy arrancamos noche 1 de El Vivo. Como dice Mr. Pérez Juan, estamos en vivo, seguro que sí. Bacalao Evolution es la que hay hoy. ¿Qué tenemos esta noche? Pues hoy tenemos nuestro primer gran torneo de esta semana de Vivo. Vamos a comenzar con Virtua Fighter 5 Final Showdown. Ya el corillo de 8 valientes bacalao están ya en el lobby de Discord, allá compartiendo y hablando. Ya tenemos el lobby seteado en el PS4. So, estamos ready. Así que muchas gracias a Daisy Blue Angel por ese resub. Yo tenía que hacer algo. Ahora que veo eso, denme un segundo. Bueno, es en la otra escena, so it's okay. So, yeah. Estamos ready. Déjame checar algo aquí rapidito. Denme un segundito. Esto, ok. Y esto, ok. Así que nada, gente, a todos los que llegaron por ahí, que ya están ready, muchísimas gracias por apoyar esta iniciativa de este tremendísimo evento de El Vivo. También, antes de comenzar, quiero aprovechar estos minutitos rapiditos, si me lo permiten, para agradecerle infinitamente a todos y cada uno de ustedes, de nuestra querida Horda Bacala. Sí, tú mismo. Tú y tú. Todos los que están por ahí, muchísimas gracias por ayer haber dicho presente durante las 12 horas del maratón hoy por Psycho Frank. Muchas gracias a todos los que hicieron la vuelta y donaron para esta, ¿verdad? Este gesto, ¿verdad? De parte de acá de la comunidad para ayudar, ¿verdad? A Psycho Frank y a la gitana y a su familia en estos momentos, ¿verdad? Bien difíciles que tanto necesitan. Y ayer, gente, casi $3,000 en 12 horas. Gente, pero no olviden, el maratón fue ayer. Pero usted, si gusta, puede seguir donando, ¿verdad? El GoFundMe de Psycho Frank aún permanece abierto. Si usted gusta, no encuentra el link, nos pregunta, que muy cordialmente le vamos a brindar el enlace para que pase por allá y aporten, ayuden a nuestro amigo y hermano Psycho Frank, a Gitania, a su familia en estos momentos que tanto lo necesitan. Así que hoy por Psycho Frank fue el nombre del evento. Dicen, ayer sí, ayer fue Psycho Frank, pero el evento se llamaba Hoy por Psycho Frank, ¿verdad? Fue el denominado nombre que utilizamos para el maratón de ayer. Pero ayer fue por Psycho Frank, hoy es por la comunidad en este tremendísimo torneo de Virtua Fighter 5 en nuestra primera noche de Vivo Bacalao Evolution. So, básicamente, ¿verdad? Tocando así por encimita, recuerden que esto va a ser estilo Evo. O sea, van a ser rondas de el primero que logre dos victorias, como dicen por ahí en la calle. 3 de 2. Va a haber Winners Bracket y va a haber Losers Bracket. O sea, que va a haber un ganador de los perdedores y va a haber un ganador de los ganadores. Y como saben, si el que viene del bracket de perdedores le gana al que entró por winners en la final, hay reset y hay una pelea más. Así que esa es la que hace. El perdedor tiene que ganar dos veces en las finales. 2 de 3. Así que a los que estén por ahí en el chat, ahí está Mr. Pérez Juan, Noemi, Per Kaiser, Daisy Diabetic, Moto, Monk, Blue Angel. ¿Quién más? Mr. Pérez Juan está por ahí también, que lo mencioné. Blue Angel, una vez más, gracias por el servicio, cariño, por este gato también de coach en el background, por si acaso pasa algo que necesite de su ayuda, acá con el cero, pero creo que no debemos tener muchos problemas. Déjame poner esto aquí donde tiene que ir. Yes, sir. Así que, nada, esto promete mucho bacalaísmo, pero sobre todo mucha diversión. Tengo entendido que los muchachos no tienen mucha experiencia con Virtua Fighter 5, so... Déjame quitar esto. Esto promete mucho bacalaísmo, ¿ok? Así que, y les recordamos que los ganadores se van a estar llevando premios en dinero, ¿verdad? Cortesía de Nivel Escondido. También hay un tremendísimo. Está muy.
un tremendísimo pledge de parte del señor Spider Popo, que va a estar donando $10 a los ganadores, adicional al premio que va a estar dando nivel escondido. Este torneo era completamente gratis, lo único que tiene que hacer era tener los juegos, dar los updates y inscribirse en la boleta de inscripción, que no estuvimos dándole mucho, ¿verdad?, días a la promoción de este torneo, así que agradecemos a todos los que sacaron su tiempito para inscribirse, ¿ok? El que no, pues a llorar con Wimo. Llora con el Wimo, ok. Así que nada, creo que no tengo más anuncios. Mañana el torneo es a las 10 de la noche. Mañana lo va a estar corriendo Gatonejo. Mañana es Soul Calibur 6. Soul Calibur 6. Gente, aunque el torneo está cerrado, si durante mañana la transmisión del torneo de Soul Calibur 6 llegase alguien al chat justo antes de empezar y expresa interés en participar, Gato puede incluirlo al momento, pero tienen que estar ahí a principio del stream y comentarlo. Mira, fue que a mí se me olvidó, yo lo tengo, quiero jugar. Y Gato puede incluirlo porque solamente tenemos 4 participantes en Soul Calibur 6. So, si usted lo tiene, pues nos puede mandar un mensaje. Mira, fue que a mí se me olvidó. O sea, ¿no lo va a incluir? Ah, pues perdón, no sabía. Habías dicho que sí, pero está bien. ¡Mala mía! Me entendí mal, sorry. No lo va a incluir, no hay problema, pues se quedaron fuera. Se jodieron. Mira, como hizo una vieja que por ahí, pues se jodieron. Pues, el de Josean, pues se jodió. Dale, pues está ahí. Mala mía, pensaba que sí llegaba alguien a última hora, pues nada. Juan, bájale dos, tranquilito. Suave, bájale. Suave. Bájale dos, papito. Está muy embocado, suave. Como que escupiré la cara a Ale. Bájale dos, mi amor. Suave, cariño. Ya lo Juan, qué agresivo. Qué agresivo. Ay, Dios mío. Espérate, ¿dónde está? Mira, yo no sé si. Ahí está. Yo no sé si se escuchó, pero. Mano, usted está del cara, de verdad. Ustedes están del carajete, mano. De hecho, yo creo que. ¿Se escuchó o no se escuchó? Sí, se escuchó. De hecho, tengo que darle más volumen. Yo creo que. Déjame ver. Ahora sí, eso es para Mr. PG1. Ya. Yeah. Duro. Siente violencia y esto no ha empezado. Me gusta. Tranquilo, Kaiser. Eso es de amor. Nosotros somos así invocados de vez en cuando. Pues nada. Bajito. Creo que ya lo arreglé. Se escucha, déjame ver. Se escucha. No sirve. Yo creo que era así. Fuera de broma, si llegan 4 por los apuntos, por es mejor correr un torneo de 4 que de 5. Sí, es verdad. De 6, es favorable, Gato. 6 jugadores. Yo creo que no. Bueno, un top 3. Un free for all entre 3. Yo creo que no, ¿verdad? Tampoco. Tiene que ser. Es mejor números pares. Números impares es una jodienda. Porque alguien va a coger bye y va a llegar a la final cómodo. So, yeah. Llegué lamentablemente. ¿Qué está pasando de Mami? Por ahí también está Katiana Linet, que saludó. Discúlpame, cariño, no te saludé. Estaba envuelta aquí en la guerra con estos dos. El 6 es par. Sí es par, pero en torneos de eliminación 6 te obliga a un top 3. El bracket no está diseñado para top 3. Sí, no brega. Ni 5, ni 6, ni 7, pues brega. 7, pues brega, porque entro yo como octavo. Ah, bueno. Exacto. Vamos a ver qué pase. No creo que pase ese escenario, pero ya, here we go. Bueno, gente, ya yo dije lo que iba a decir. Vamos a cambiar la escena para iniciar esto. Vamos allá. Ahí está. Y aquí estamos ready, gente, para nuestra primera gran batalla de hoy. Los primeros oponentes para esta batalla van a ser el señor Kaku y el señor Pérez Bosque. Kaku representando a Metaverse Puerto Rico, el Pérez Bosque representándose a él mismo. Así que esa es la que hay. ¿Qué era lo otro? Le iba a mostrar, que muchos lo estaban pidiendo. Ahí está el bracket. Oye, no le puse música a esta escena, espérate, fallé. Fallé malamente, no le tengo musiquita. Bueno, esto tiene musiquita, déjame ver. Este mini ya tiene, déjame ver, Advance.
Sí, mira, tiene musiquita. Tiene musiquita, tiene musiquita. So, ya, gente, aquí está el bracket. Ahí están viendo los matches que van a estar pasando hoy. Primera ronda, Metaverse versus Pérez Bosque. Segundo, encuentro Spider Popo versus Shinobu. Pero la bajaste. Sí, porque esto suena duro. Esto suena duro. Tercer encuentro va a ser DC de Beric versus Ocean. Y el cuarto evento y el último de la primera ronda, Motomonku versus Silver PSN PR, ¿ok? Esos son los encuentros. Así que nada. Bueno, gente, ¿están ready? Déjame entonces, yo creo que sí, que ya podemos comenzar. Déjame avisarle allá en el Discord a los muchachos. Déjame que digan algo por ahí. Bueno, aquí tenemos al curioso Metaverse y Pérez Bosque. ¿Están ready, muchachos? Buenas noches. Buenas noches, estamos ready, sí. ¿Están ready? Tenemos el chat lleno acá de comunidad de Discord con todos los participantes. Por lo menos en esta primera ronda nos vamos con Metaverse y Pérez Bosque. ¿Practicaron Pérez Bosque y Meta? Sí, yo abrí el juego y tomé un ratito hoy y ayer, nada más. Nada más. ¿Y tú, Kaku? Un par de veces por ahí, más o menos. Más o menos. Se van, me imagino, que con el único personaje que practicaron. Tú sabes que sí. Es normal. Este jueguito, pues, salió nuevo, es un relanzamiento. A lo mejor muchos no pasaron por la generación de estos juegos. Esto no va a ser bien interesante. Ver cómo ustedes se desempeñan con esto. Va a haber mucho bacalaísmo. Eso es lo más que me encanta de este torneo de Virtual Fighter 5. No hay un heavy contender. I like it very, very much. Nada, guys, hablo con el resto ahorita según vayan entrando a sus peleas. Así que nada, Metaverse y Pérez Bosque, cuando ustedes gusten, pues pueden darle ready y pueden arrancar, ¿ok? El resto de los guys, hablamos ahorita, suerte. Let's go. Ay, mi madre, gente, estos, yo tengo que poner aquí el full screen, ¿cómo era? Gato, ¿cómo era para poner el full screen? Se me olvidó. Esto es el stand mode, yo necesito el stand mode. Creo que L1. No sé por qué. Oh, ya no. Espérate. ¿Por qué me tiene en stamp mode? Ahora. Entonces, full screen, L1. Ahora, ahí está. Here we go. En cero se va a quedar esa franjita de menú ahí. Diablo. Bueno, y se apunta la primera ahí el señor Kaku. Tiene GPB. Por ahí. Pérez Bosque buscando la estrategia. Yo obviamente voy a tratar de hacer el mejor trabajo que pueda. Yo no conozco mucho de los moves del juego. Ni mucho de los personajes. Kaku aprende a bloquear. Kaku juega bien. Pérez Bosque dominando este round. Kaku viene con el grab buscando el come from behind. Le hace un aéreo. Pérez Bosque tenía la ventaja. Kaku buscando la. Oh, esto puede ser del Butch. Esto puede ser from the Butch. Y se lo sacó Kaku del buche. Oh my God. Espérate, aquí tengo un error. Perdón. Vamos a poner aquí cero. Perdón. Ese square es cuando gane la pelea. Várame. No los rounds. Bueno, Kaku dominando 2-0 esta primera pelea. Y Pérez Bosque tiene que hacer un milagro celestial para poder come from behind in this game. From come behind. Yeah. Kaku lee el chat. Kaku no va a leer el chat. Tío, oye, ¿qué es lo que está pasando? No me gusta esa franjita ahí abajo, mano. Don't like it. Y no sé cómo, que no quiero trastear de cómo quitársela, porque... Nick, no, ¿qué está pasando? Mano, Pérez Bosque tenía ese round y lo regaló. Y este lo tenía también. Le conecta un heart attack. Pérez Bosque bloqueando muy bien. Y Kaku se lo lleva con un lock. Y ahora sí. Ahora sí está 1-0. Favoreciéndolo
Déjala ahí, ella no te hace nada. Sí, sí, es que me pone trigger. Bueno, 1-0 dominando esta primera pelea el señor Kaku de Metaverse Puerto Rico. Durísimo, durísimo. So, como les dijimos, guys, si se quedan con el mismo del rematch, so go for it. Vamos a darle back. Vamos, oh, está ahí, corre. Y se quedan con los mismos personajes. Kaku dominando 1-0. Pero es porque tiene que ajustar su estilo de pelea. Si quiere hacer esta pelea un round extra. Yo gané. Gold medal. Gold medal. Hay 30 en juego, 20 niveles escondidos y 10 de Spire Popo, seguro que sí. Y un premio a el mejor overall champion de todo el torneo. Va a haber un premio especial al jugador que gane más torneos en toda la semana, ¿ok? Aún no vamos a revelar lo que es. No vamos a revelar lo que es todavía, pero es un premio overall, ¿ok? Se van a sorprender, lo único que digo. ¡Uy! Y Pérez Bosque acaba de hacer los ajustes y se lleva el primer round, señoras y señores. Pérez Bosque ya retrató el estilo de Kaku. ¿Será posible? ¿Será posible? Uy, viene Pérez Bosque buscando el combo. Low blows. ¡Oh! Le consigue. Dominando Pérez Bosque ahí ahora. El que mejor le vaya, no hay más torneos que gane. Ok, el que mejor le vaya. Ok. Es que, ¿verdad? Que tú tienes un sistema de puntos. Sí. Un sistema de puntos en Beaver. El que mejor le vaya en los torneos, ya sea gigante, mirado tercero, segundo, primero, va a acumular puntos. Y el que más puntos overall tenga, se lleva un premio del mejor jugador del torneo. So, GG. El Vivo Champ. Yes, sir. Pérez Bosque dominando esta segunda pelea. Habrá una tercera y decisiva pelea, señores y señores. Pérez Bosque no puede confiarse, no puede bajar la guardia. Buscando el combo que le consiga la victoria. Kaku está dominando este round. Ahí viene Pérez Bosque. Kaku está bloqueando muy bien. Kaku está bloqueando muy bien. El bebo de los bebos. Exacto. Pérez Bosque lo pilló en la esquina buscando el stun. No lo consigue. Ahí va Pérez Bosque con la rapidez de Pai. Oh my God. Pérez Bosque lleva muy buena ventaja en estos momentos. Ahora viene Kaku. Kaku es bueno sacándolo front de Bush. Power kick. Y lo consigue. Se los dije. Kaku es bueno sacándolo front de Bush. Pérez Bosque lo tuvo en sus manos y se le escapó. Vamos, Pérez Bosque. No se quita. 2-1 domina Pérez Bosque esta pelea. Ahí viene Kaku otra vez con los combos fuertes. Jackie da duro, ¿sabes? Da duro. Ahí viene Pérez Bosque buscando. Buscando entrarle ahí con el combo. Kaku doquea muy bien en los ataques. Va Pérez Bosque buscando el combo. Consigue parte del combo. Se va con los low. All low attacks. Low sweep de parte de Kaku. No consigue el segundo sweep. Oh, le conecta tremendo puño fuerte en la cara. Ah, oh my God. This is not good para Pérez Bosque. Y esto se fastidió. Oh my God. Esa patada de Kaku está durísima. Sí. Sí. Se acaba de empatar esta pelea. Iremos a una tercera pelea. Lo permitirá. Diablo. Miren cómo con el damage que hace esa pelea. Dios. Esa patada, perdón. Oh. Válgame. Tremendo. Buen combo de parte de Pérez Bosque. Pérez Bosque buscando una tercera pelea. Kaku dice que no, que esto se acaba ahora. Pérez Bosque manteniendo distancia. Buscando. ¡Uy! Dios mío, esa patada es un switching music. Eso está peor que la patada de Shawn Michaels. ¡Y lo consigue, señores y señores! Pérez Bosque fuerza una pelea decisiva. ¡Uy! Esto arrancó bueno. Primera pelea, vamos por un decisivo. Anda, palcirete. Oh my God, ¿quién avanza a winners y quién baja a losers? Oh my God. I be men. Dios. Pelea decisiva, Pérez Bosque arranca muy bien la pelea con una buena combinación bloqueando y atacando. Se va con los low blows que le han funcionado muy bien. Tiene que cuidarse de la switching music de Jackie Bryan. Ahí va Pai. Pai es bien rápida, me he dado cuenta. Pérez Bosque no aprovecha cuando Kaku está en el piso. Lo doqueó muy. Oh my God, buen combo de parte de Pérez Bosque dominando este round. Pérez Bosque está dominando los dogs. Kaku está reposito. Oh, Kaku, ¿qué le pasó a Kaku? Se le fue la luz a Kaku. Oh, se le fue la luz.
Se quedó ahí y no ataca. ¡Míralo! ¿Qué acaba de hacer Kaku? ¡Un ataque! Pero espérate, ¿por qué salió eso si yo bloqueé todo lo de SFX? ¿Alguien que me explique? Oh my God, Pérez Bosque buscando avanzar. Mándale saludos a Nicole. Toda ansiedad, sí, Katiana. Esto está porque Smash. Ahí va Pérez Bosque. Ahora está en desventaja. Kaku está. Oh, el maceteo. El maceteo full. El spameo del maceteo full. Lo pega a la pared. Pérez Bosque buscando acabar la pelea. No lo consigue. Dios mío, y Pérez Bosque, luego de estar en desventaja, se lleva esta primera gran pelea 2-1. Gente, disculpen, esto va a cambiar rápido al próximo match. 2-1. So, guys, vamos a entrar un momentito aquí al Discord. Se peleó con Fundamental. GGP Meta. Bueno, próxima pelea es para el Popo y Shinobu. ¿Cómo yo entro? Le da al triángulo. Baja menu. Y entonces en menu va a haber una opción que dice Switch to Player. Le da al triángulo. En la penúltima dice Switch to Player. Y entonces ya va a estar disponible. Ahí está, ya lo vi. Dale, Spider, Popo está. Sé que está el micrófono muteado, pero me está escuchando, Spider. Sí, estoy aquí. Ok, pues Spider, Popo y Shinobu, guys, que es la que es vecino contra vecino. Sí. Todo bien. Sí, no, de internet. Están ready. Lograron practicar aquí. Yo sé que Shinobu practicó. No sé Spider, Popo. Yo el training nada más. Training nada más. No me dice que con los trenes se ganan. Así que, nada, guys. Pues vayan preparándose. Para que entonces vayan entrando al lobby. Mi hermano que están ahí fuera, ¿verdad? Sí, ya estoy. Alright, queda lo que hay. Sí. Ok. There you go. Ok, pues nada, los veo. Ok, ya arrancó. Pues dale, éxito a todos. Metan mano, voy a ustedes. Vale. Switch to Player. Esta palita termina en la brea fuera de la casa. Sí, hoy hay tsunami allá en el norte. Oh my God. Oye, no me dio tiempo de setear las apuestas. Voy a tener que para. Voy a poner Pulse en el chat cuando estemos en las rondas de eliminación. Bueno, Gato está poniendo. No sé si Gato quiere hacerlo en el background. Pueden hacerlo también. So let's go. Arranca bien. Chinobu estuvo streameando hoy Virtua Fighter 5, lo sé todo. Mira, también se fue con Pai. Y se lleva el primer round el Shinobu. Spider Popo lo siento un poquito perdido. Siento Spider Popo un poquito perdido. Habrá que no está familiarizado con las mecánicas del juego. Shinobu se ve fuerte, sí. Sí. Sí, Pérez Bosque avanzó a Winner, segunda ronda. Muy bien, Pérez Bosque, GG. Spire, toca todos los botones y ya. Uy. Shinobu estuvo practicando ahorita en su canal. Yo lo vi jugando juegos online. So, yeah. Ahí está Shinobu. Shinobu estudió todos los movimientos de Pai. Tu Pai, ¿oíste? Papi, esto está malo para Spider Popo. Shinobu no le está dando break para respirar. Oh my God. Y se lleva la primera pelea el Shinobu. Esto yo no lo vi venir. No es que yo no confíe en las habilidades de Shinobu, pero no lo vi venir. Un competidor serio entrenando antes del torneo. Sí, sí, ya tú sabes, Kaiser. Muchas gracias, tío Jay, por ese aporte al boost. Shinobu está duro, gente. Shinobu partiendo nargas con R. Nargas, durísimo. Uy, oh my God, gente. Gente, Shinobu sorprendiendo. Gracias, Pérez Bosque, también por esta contribución. Gente, estuvimos front page durante el evento de Frank. Qué cosa más espectacular, mano. Muchas gracias por eso ayer.
Chernobyl, el campeón desde ahora. Uy, ¿dónde está el corrido de Spider? Gracias, Gato, por el boost. Comparta, gente. Vivo, arrancó. Por ahí va Chino, buscó la combinación. Oh my god, el para arriba y para abajo lo tiene encendido. Oh, Spider Popo ahí como que. Tuvo un awakening. Gente, recuerden que este juego tiene ring out. Este juego tiene ring out, so tengan cuidado con eso. No se peguen mucho a las orillas. Uy, Spider Popo se iba. Primer round. Oh, estamos viendo el mismo efecto de Pérez Bosque con Kaku. En esta pelea. ¿Será posible? Bueno, iba Chino. Uy, Spider Popo arranca muy bien. Esa bata quita, no quita tanto como la de Jackie Bryan. El Switching Music ese. Uy, Spider Popo bloqueando muy bien. Pero Chino dice, no, papi, ¿para qué es que voy yo? Abre que voy. Bueno, viene Spider Popo. Un 1-2 que no hace mucho damage. Puño fuerte, parte Spider Popo. Logra echar hacia atrás. Pero Chinobu sigue hacia adelante. Con esa combinación rápida que tiene este personaje de Pai. Ahí va Chinobu. Kaku, tienes que ponerte de espectador si me estás viendo por el stream, porque te va a poner a pelear. Bueno, está bien, Moto. Porque si después que no le dé ready, se puede quedar ahí y ver la pelea. La ven en el lobby. So it's okay. Puede quedarse ahí. Después que no le dé ready, estamos bien. Chinobu, oh my god, 1-1. Chinobu. Tommy, oh my god, Chinobu no le. Se está tirando un perfect. Será el primer perfect de la noche. Oh, se acaba de tirar. No, aquí son perfect. Aquí son excellent. Se acaba de tirar un excellent. Primero en el torneo de parte de Chinobu. Anda para el Caribe. Chinobu buscando el avance a la segunda ronda de winners. Le mete un rodillazo volador, papi. Esto está duro. Chinobu se acaba de convertir en Super Saiyajin chino. Super Saiyajin chino, virgen santísimo. Se llevó. Chinobu se lleva esta primera ronda 2-0. Yes. Bueno, oh my god. Mira, Gaku tiene que ponerse como el menú. Tiene que ser chino. Oh my god, Super Saiyajin chino. Bueno, próxima pelea. DC versus Ocean. DC Daverick versus Ocean. Vayan acomodándose por ahí. Ocean está streameando. Espérate, Ocean, tú poniste una cámara ahí en el chat. ¿Qué es eso? No queremos verte sin ropa aquí, ¿sabes? Con calma. So, DC y Ocean nos avisan cuando estén ready. No arranquen todavía. Yo les aviso, si me escuchan, ¿verdad? Ok, Ocean y DC están mute. El resto del chat, ¿están muteados o no están muteados? Ok, aquí yo no. Ah, ok, ¿qué pasó aquí? Que ahora yo no escucho a nadie. Ahora yo no escucho a nadie aquí. Te estoy presentando el personaje estelar, como quien dice. No sé por qué esto se me mutió. DC y Ocean, ¿están ready? ¿Ya están en el lobby? No arranquen a pelear todavía. Yo la aviso. Estamos. Bueno, DC y Ocean, sé que están por ahí. Guys, ¿cómo están? Primero que nada. Todo bien. ¿Pudieron practicar algo? ¿Conocen de la historia de Virtual Fighter? Conozco de la historia, sí, pero pues mucho del juego no. ¿Y tú, José? Hay 5 nada más. Que solo hay 5. ¿Qué sé? Hay como 10 versiones. O sea que no practicaron mucho. Bueno, no, practiqué hoy un poquito con el que voy a usar la bota. Exacto, y sí, ya. Sí. Era como obligatorio que iba a jugar con el único que practicaron, so GG, para todos ustedes. Exacto. No vacile. Pues nada, DC Daverick y Ocean, vamos para la próxima pelea. Muchísimas gracias, Kai, por estar acá. Y nada, éxito a los dos. Así que cuando gusten. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos para allá. Cuando gusten, vamos pueden allá. Arrancar. Bueno, ahí estamos, corillo. DC Diabetic versus Ocean PR. Dice, uy, llega allí, Azúcar. Ya los chinos Roshi en la casa. Gracias a ti, eso que Spider Popo lo estaba viendo en el stream. Sí, mano.
Ahora todos están temblando con Chino. Es posible, tiemblas cada vez que me ves. Yo sé que tiemblas. Apuesten que quiero puntos. Apuesten, apuesten, apuesten. Esa voz para venir delicia, papi. El tipo tiene una. ¡Oh, oh! ¿Quién coge a Akira? Josian. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Y Diabetic se fue con Wolf. Akira es un peligro, como que es el personaje favorito del creador. Dicen que Wolf también da durísimo. ¡Uf! Ahí está, lo acabamos de comprobar. Se lleva la primera. El primer round se lo lleva el señor DC Diabetic. Eso fue que Shinobu aprendió a jugar en la escuelita. ¡Ah! ¡Oh! Muy fuerte. Muy fuerte. Es muy fuerte. Me viene Ocean con Akira. Uy, buena combinación. Ya lo, Akira quita, pero una cosa asquerosa. Siempre quise ver a Wolf versus King de Tekken. Ah, por Mr. Pérez Juan, puede hacer un Battle Royale. King, Wolf, ¿cómo es que se llama el Street Fighter? El fuerte. Y hay otro. Hay otro luchador por ahí. De hecho, aquí hay otro luchador. Zangief es buena. Oh my god, Wolf. A ver, DC Diabetic dando gasnata. DC Diabetic dominando 2-1 a Ocean. Oh. Oh. Llega ese ataque, malita es ese ataque mil veces. Quitan igual de duro. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Jackhammer. Mira, mira, ve lo que les digo. Uf, uf, uf. Y se lleva la primera pelea, nada más y nada menos que el DC Diabetic. El DC Diabetic se lleva la primera pelea dominando 1-0. Durísimo. Gente, después de las últimas dos peleas. Digo, después de la última pelea les muestro el bracket para que vean cómo van la segunda ronda, ¿ok? Después de esta viene Motomonku versus Silver PSNPR, ¿ok? ¿Qué dice? Vamos allá. Damn. Ahora DC Diabetic toca el lado izquierdo. Ocean el lado derecho, que es el lado según el juego del perdedor. Miren qué cosa. Miren que. Uf, ese ataque lo odio. Saluda a Noemí. Viene Akira con el Come From Behind. Akira da duro, mano. Wolf también. Si lo saben usar, da duro. So, ahí buscando la combinación. Ocean no la consigue. Y aquí viene el Jackhammer Suplex. Boom. Y le gana. Se lleva el primer round Wolf con el Jackhammer Suplex. Bueno, no es un Jackhammer, pero anyway, se parece eso. Yeah, bear with me. Hoy te apoyo por el Mortal Kombat para decir que te voy a aprender. ¡Oh! Duro. Está Ocean buscando los Strong Attacks. No lo consigue. Viene Wolf. Uf. Sorry, babe. Yo también te quiero, cariño. Ahí está. Ese es el Strong Point de Akira. Que da duro. Swinging Net Breaker de parte de Wolf. Y esto se acabó, gente. Esto se acabó. Hizo el finishing. Ahí está. Hice. Oh my god. Esto se fue. Wow. Esto se fue como 1, 2, 3. DC Diabetic se lleva ese segundo round. So, yeah. Esto se lleva como 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah, madre. Ese truquita mucho. Sí. Sí. Oh, ataque en el piso y todo. Un pounce. Les recuerdo a los que pierdan. No se vayan. Si me están escuchando por el stream, no se vayan. Que esto sigue. Estoy queriendo acá. Estoy escribiéndolo acá, porque no se vayan. Bueno. ¡Ah! José se apuntó un round. La libró José en rounds. Como que espérate que te quiero seguir dando. Sí. Mano. Diablo. Todavía. Uf, no. Estaban más o menos casi parejos. Por ahí viene Fury con los ataques. Ocean no ha podido dominar bien el ataque fuerte de Akira, que quita un montón. Oh, buena combinación, tremenda combinación de parte de Off. Y se va con un nice chop en la caja del pecho al estilo Ric Flair. ¡Woo! Y gana de esta manera el señor DC Diabetic.
gana esa ronda. Vamos entonces para la próxima peleita. Bueno, próximos oponentes, GG Guys, próximos oponentes, Silver y el señor Mota Manco. Vayan ahí subiendo. Vayan subiendo al lobby. ¿Qué es esto? Los dos iguales. Esas son velocidades. Porque esas dos personas son de velocidad. Entonces, chavos. Me acabo de enterar, ¿sabes? Tenemos un mirror match. So, Silver y Moto, ¿están ready? Ya, estamos ready. ¿Practicaron alguito o no? 0%. Jugué un poco en la semana. Ah, muy bien, ¿y tu moto? 0%, viendo 0%. NBA. Eso es, sigue con la NBA, que te van a dar un pelotazo en la cara ya mismo. Mira, Ahora lo han perdido, ya no tienes que seguir jugando, entonces que estoy viendo la NBA. Se me olvidó comentarle a los que pierdan, no se vayan, que hay losers, no se pueden ir. Es doble eliminación, ¿ok? Así que vamos, empezaron sin yo avisar, gracias, los quiero, ¿sabes? Ellos empezaron sin yo avisar, se fueron al garete ahí. Se fueron el bocado y esperaron por mí. ¿Aquí donde van a la pelea de Logan Paul? Sí, aquí donde van a la pelea de Logan Paul. Siéntate a esperarla. Bueno, la moto Monku dominando a Silver. Pero por ahí viene Silver from the bush. Y se mastigó esta madre, me caso yo. Ahora. Como quiera voy a ti, moto Monku. Bueno, moto se apunta el primer round. Moto Monku se apuntó el primer round, duro, let's go. Ahí viene Silver con los strong attacks. Calentó Silver. Silver, te vas a ganar un round por pena. Ándala, vine santísima. Silver acaba de romper el ring. Silver acaba de romper el ring. Vine santísima, padre. Anda para el carajo. Muy fuerte. Ahí está gente, pronostiquen con puntos. ¿Quién ganará el torneo? Ganen puntos. El cocodrilo se comió a moto, sí. También que empezó moto. Nice grab. Están diciendo mucho que estas dos personajes son súper rápidas. Buena combinación de parte de Moto Monku. Moto Monku dominando en estos momentos, lleva la ventaja de vida. No se puede descuidar de Silver. Silver hace unas combinaciones buenas también. Buen block de parte de Moto. No ataca, lo perdonó. Y Moto se va. 2-1 en los rounds. Holy shit. Moto Monku, papi, estamos duros. 2-1. ¿Qué está pasando, gamer? Bienvenido, bro, de la Vivo 2-1. Buen flying knee de parte de Moto Monku, pero previene Silver. Moto está bloqueando. Buen grab de parte de Moto Monku. Moto Monku dominando muy bien. Entiendo que eso fue un host. Muchísimas gracias. Están fuera de pantalla para que no molesten la transmisión. Lo menos que fue el gamer oficial. Gracias por el host, papito. Tremendo rodillazo de parte de Moto. Están bien parejos. Moto Monku buscando el edge. Por ahí viene Silver. No se puede descuidar. Intentó el grab, no lo consigue. Moto. Se lleva la primera pelea. El señor Moto Monku, papi. Moto Monku se lleva el primer asalto de esta pelea, de este cuarto encuentro de la primera ronda. Oh my God, Moto ahí de una pelea para avanzar a Winners. Tiene que Silver hacer los ajustes en este primer Mirror Match del torneo de hoy. Saludos, Nation y Corillo. Saludos para ti también, Gamer Oficial, papito. ¿Cómo está todo? Nos vamos ahora para el Deserto. Vemos la animación. Ok, ¿qué pelo tú te estás ondeando, loca? Tienes el pelo corto. A ver si Silver hace los ajustes pertinentes. Tiene que ganar un total de ¿cuánto? Deja ver. 6 rounds. Para avanzar a la próxima ronda. Sí, yo creo que eso es como un rip-off de Trinity. Sí. Yo creo que sí. Maybe esa fue la línea que escogieron del look. Ave María. Moto Monku lo tenía ahí y se le fue de las manos ese round. Creo que así le quedó chévere. Round two. Ready, go. Moto Monku tenía ese round y se le escapó de la mano. El primero para Silver. Ahí está Moto, ahí está Silver conectando bien la combinación de rodillas. Falla Moto Monku ese high kick. El wheel cart kick a ese de Silver lo conecta. Tremendo combo. Silver acaba de coger fuerza. Se convirtió en Super Saiyajin Silver también. Y le acaba de dar una catimba a Moto en la esquina. Eso se va 2-0.
Moto perdió ese primer round de la forma que perdí, como que bajó un poco la intensidad. No es bueno. No es bueno. Buena, buena patada. Parte de Moto buscando el opening, no lo consigue. Conecta un puño, un jab, otro jab. Tremenda combinación contra la abeja. Moto intenta atacarlo, recibe bien Silver con un roundhouse kick. ¡Oh! ¡Oh! Se dejó meter las cabras ahí este Moto Monku. Conecta bien con patada doble, dominando en vida Moto Monku. Buena patada saliendo del recovery. ¡Oh! Sigue dominando Moto en vida. Necesita conectar una combinación, pero no la consigue. Sigue Silver apretando y le consiguió la victoria. Ahí se lleva. Oh my God. Esto está 1-1. 1-1. Ahí está Trinity representando a Matrix. 1-1, Corillo. 1-1. 1-1. Decisivo. Decisivo, vamos para un próximo decisivo. Ya tuvimos uno en la primera pelea. Aquí tenemos un segundo encuentro decisivo entre Super PSMP y Mata Manco. Let's go. Ahora ponen a Moto en el lado derecho de la pantalla. Let's go. Ahí está. Ahora Moto Manco jugándolo un poquito más safe, más retiradito. Sirve como que le cogió el gustito a el personaje de Sarah. Buena conversación de parte de Moto Monku. Ahora están, si se dan cuenta, los dos jugadores están jugando los safe, no se están yendo al carete, pero Sirve le encontró un opening y se fue activado. Le hace la patada, el spin kick ese que conecta muy bien y se lleva el primer round. El señor Silver a la de dos rounds para avanzar a Winners. Segunda ronda, Moto Monku necesita tres rounds para lo mismo, para avanzar a la segunda ronda de Winners. Conecta bien la patada fuerte ahí de parte de Moto Monku. Quita bastante, pero no como la de Jackie Brand y la de Akira. Buena combinación de patadas con roundhouse kick de parte de Moto Monku. Moto Monku moviendo distancia y categoría, buscando ese opening que le dé la ventaja en vida. No lo consigue. Silver presiona con un combo de tres cantazos. Ahí está buscando. Conecta un buen round, conecta una buena combinación. Moto Monku bloquea el último cantazo. Encuentra un opening, pero no sigue, no lo castiga. No sé por qué no lo castigó. Tenía el opening, pero Moto. Él se, ¡no! Moto. ¡Uf! ¡Uf! El Chip Tunes. Eso yo lo llamo el Chip Tunes. Ganó por el chip. ¡Ay, business! 1-1. 1-1. 1-1 en rounds. ¡Oh, my God! La ley de dos rounds cada uno para avanzar. Esto no es apto para que le cuente. Esto no es apto para cardíaco. Son de goma, decía mi abuela. Son de goma. El Chip Tunes. Sirve presionando contra la pared. A Moto le lleva muy buena ventaja y se lo llevó. La presión de esquina le fue muy fuerte a Moto Monku. Y Silver se lleva este segundo round. Oh my God. Winner round para Silver. Moto tiene que ganar dos rounds. Está un poquito cuesta arriba la cosa. Silver está dominando muy bien el personaje. Está metiendo muy buenas combinaciones. Buena combinación de parte de Monku, que termina con un rodillazo en la cara. Trata de grab, no lo consigue. Silver conecta un combo de cuatro cantazos que es muy efectivo. Y un ground attack, que yo creo que esto es all she wrote. Y hasta ahí llega el señor Moto Monku. Silver se lleva 2-1 esta ronda. Y ahí de esta manera concluye la primera ronda preliminar. Nos movemos ahora a la segunda ronda. Vamos ahora para la primera ronda de perdedores. Y para que vean cómo va la cosa. Aquí le. Para que vean cómo va el bracket hasta el momento. Ya como pueden ver, Pérez Bosques se va a estar enfrentando a Shinobu en la segunda ronda de ganadores. DC Deperic se va a estar enfrentando a Silver PSMPR en el segundo encuentro de la segunda ronda de ganadores. Luego, en esta primera ronda de perdedores, ahora se va a estar enfrentando Metaverse versus Spire Popo y Hosian versus Moto Monku, ¿ok? Así va el bracket del vivo. ¡Qué chalón ni chalón, papi! ¡Gatong! Charon ni charon. El gatonche es lo que hay, papi. Gatonche es lo que hay. So, yeah. Bueno,
Vamos entonces a entrar al Discord para... Ay, pues, bueno, guys, muy buena. Vamos allá. Muy buena. Yo no había visto esa parte. Vamos entonces, guys, vamos ahora a la primera ronda de perdedores. So, repórtense a la mesa el señor Metaverse y Spider Popo. Primera ronda de losers. Primera ronda de losers. Metaverse y Pop y DJ Kaiku, por favor, pasen por el pasillo 5. Por favor. Pasen por el pasillo 5. Me confirman que está bien. ¿Qué movimiento? Ya arrancaron. Vamos allá. Papi, esta gente van a las mías, ¿sabes? Gracias, Caco, por la asistencia ahí en el bracket. Mala mía no ponerlo cero. Para el perdedor esto es lo que hay. Guineo, banana, qué fuerte. Bueno, primera ronda de losers. Metaverse y Spider Popo. Muy fuerte. La tensión se siente. Spider no le está yendo nada bien. Cambió de personaje, se fue con... Oye, mirror match de Kage. Y se lleva este primer asalto el señor Kaku de Metaverse, Puerto Rico. Round two. Ready, go. Spider Popo tratando de mantenerse con vida en el torneo. Lamentablemente, no le ha ido bien con los personajes. Spider Popo, no lo digo, no tuvo nada de práctica más que el tutorial. So, yeah, eso fue. Ahí está calentando Spider Popo, ya está encontrando su group. Kaku también, a manoplazo limpio. A manoplazo limpio. Uy, Community Challenge, 75% completado, eso es. Muchas gracias a todos los que aportaron puntos para el boost del stream. Muchas gracias, guys. Uy, se lleva el segundo round el señor Kaku de Metaverse Puerto Rico. So, Kaku se lleva el segundo round. Ha ido un round para llevarse la primera pelea de esta primera ronda de perdedores. Losers, round one. Este es el quinto encuentro de la noche. Trae ustedes gracias a Nivel Escondido, el hogar oficial de la Horda Bacala. Takaku dominando muy bien ese ataque en el suelo. Le está resultando. Intentó el Spirit Bomb Kick y no lo consiguió. Roundhouse y Kaku, señores y señores, se lleva esta primera pelea. Se lleva esa primera peleita. 1-0 dominando el señor Kaku de Metaverse. Oh my God, Spider Popo está en serias dificultades. Tiene que ahora ganar 6 rounds para mantenerse con vida y pasar a la segunda ronda de perdedores. Pero todo pinta que Kaku va a buen paso, señoras y señores. Va a buen paso. Muchas gracias, Taino Spider Wolf, por la contribución al boost, guys. Muchísimas gracias. Ahí vienen. Ahí vienen. Le están sacando el Popo. ¡Uy! Spider Popo se apunta un round. Le metió hasta un humillante el ring. ¿A dónde? ¿Por qué le ganó? Mira para allá. Lo botó el ring. Domina este primer round, este segundo encuentro. Spider Popo buscando como que su ritmo. Lo está consiguiendo lentamente. Gente, recuerden que esto es apenas la primera noche de vivo. Mañana va a caer Soul Calibur 6. El martes, Dragon Ball FighterZ. Miércoles, Tekken 7. Jueves, Mortal Kombat 11. Viernes, Street Fighter 5. Y el sábado cerramos con Super Smash Bros. Ultimate. Ya el torneo, ya todos los torneos ya están bastante ya set, ready con todos los participantes. Así que va a ser una semana bien interesante. Ahí viene Kaku. Ventaja de Kaku en vida. Y lo consigue Kaku. Gracias, Josian, por el boost. 1-1. Let's go. Ahí. Spider Popo con tranquilidad y va bien de vida. Aún domina bastante bien este round. Spider Popo, por ahí viene Kaku con el Come From Behind. Spider Popo ahora está jugando con más calma, más tranquilo. ¿Ves? Más collected. Está estudiándose los movimientos. 2-1, domina Spider Popo. ¿Forzará Spider Popo una pelea decisiva de este encuentro de perdedores? Primera ronda. I want to see that. Yo quiero ver eso. Decisivo. Vamos, Spider Popo. Vamos, fuerza un decisivo. Mientras más acción, mejor contenido.
Por ahí va Kaku. Kaku, oh, se convirtió en un cohete, Kaku. Se convirtió en un cohete brincando y atacando a todo lo que da desde el aire. Y obviamente la cuestión de segundos que Kaku se llevaran. Faltan dos más que aporten 2,000 y hacemos el boost. Dos más que aporten 2,000, viene, dice este meta, este, está yendo por ahí, gracias Tainito. Por estar pendiente, ¿dónde está mi teléfono? Dale. Ah, es que eso no se puede hacer desde, sí se puede. Se puede hacer desde el teléfono el boost, déjame ver. Boost, ¿dónde que no me sale? Eso es en PC que sale, este. Bueno, Kaku dominando. Ahí va Spider Popo. Dios mío, pelea decisiva. ¡Oh, señoras y señores! Y se acaba de dar. Esto se empató. Pelea decisiva. Ya el boost arrancó. Gracias, guys, por el boosting al stream. Aunque a mí me gusta más Ensure que boost. Ok, Mr. Pérez Juan, bye. Gracias por el boost, guys. Gamer Dog, ¿qué está pasando? Bienvenidos a la primera noche de Bebo. A Gamer Dog saludando el chat por ahí. Pelea decisiva entre Metaverse y Spider Popo. Primera ronda de perdedores. Spider Popo encontró como que el comfort zone con el personaje. Vamos a ver, Kaku dice que no invente, que eso fue una chepa. Ese rodillazo quita duro. Eso también quita un montón, eso es stops. Kaku dijo, no papi, no vas a seguir con el rodillazo biónico ese. Se te acabó el mambo, ¿no? Está esperando mucho Spider Popo para soltar el rodillazo. Sí, esperó demasiado Spider Popo. Se confió demasiado en el rodillazo biónico. Kaku domina primeramente, pelea decisiva. ¿Quién avanza? ¿Quién se elimina? ¿Quién avanza? Se elimina. Rocket Kick ahí de parte de Kaku con Kage. Ahí viene Spider Popo. Falla el torpedo launch. Ahí va Spider Popo. Busca muy buena combinación. Hace decente damage. Es una cosa increíble, pero. Oh. Kaku domina la vida en estos momentos. Kaku tiene un poco. Y se lo lleva Kaku. Oh my god. Dos. Uy, loser viene. Tiene winners. Kaku aquí. Winner point. Winner round. Round 3 de victoria para Kaku. De Spider Popo mantenerse con vida, señores. Kaku está apretando. Miren a Kaku. Ha cambiado su estilo. Ahora está más agresivo. Más agresivo. Oh my god. Y esto yo creo que esto es all she wrote para Spider Popo. Oh, ring out. Ring out. Cuidado con el ring out. Cuidado con el ring out. Oh, cuidado con el ring out. No. Ya Kaku se posicionó. Y esto era cuestión de esto. Esto estaba escrito. El señor Kaku se lleva esta pelea 2-1. GG para ambos, Spider Popo. Vamos a abrir el Discord por aquí. Y eso pasó con Nampo y Sanosaga. Spider Popo, GG, papi. Yo sé que no es tu juego, pero GG. Gracias. Gracias por participar. Cintita de participación y de mérito para Spider Popo. Te queremos. Me quedé jangueando por ahí. Sí, nada, próxima pelea, guys. Tenemos a Hosian contra Motomonku. El mono. Así que vayan entrando. Spider Popo, después el despertador. Si te quieres que la llamada de Discord, si no, pues te unes acá al chat como tú gustes. Que están apostando puntería a todo lo que da. Por la Florida, ya, este torneo no es para nosotros jugar y divertirnos. Este torneo es para multiplicar los puntos. Esto es para limpiar dinero y punto aquí. Dale, vamos allá. Bueno, guys, arrancó la segunda pelea de losers. ¿Qué está pasando, Puffo? Mira, Noemí y Gato se llevaron puntos ahí. Guys, aprovechen puntos. Hosian versus Motomonku. ¿Quién avanza? A la próxima ronda de perdedores. A Motomonku. Yo en esta pelea pronostico que Motomonku debe salir airoso. Perdón. Ganó Hosian. Ganó José en el primer round. Oh my god. Anda.
Anda. Anda. Ya está, las predicciones abiertas, gente. Apuesten, apuesten ahí las predicciones. Ganen puntitos, ganen puntitos. Ganen puntitos del canal que pueden usar para SFX, para redimir cosas que usted quiera que nosotros hagamos en el canal, juegos y cositas, ¿verdad? Los bacalaos pueden cash ins con puntos del canal. O sea, que si usted tiene poquito, esta es su oportunidad de ganar un par de puntitos pronosticando quién gana las peleas. Y Motomonku le ganó con el pela para abajo attack. Los dos enyangotados. Moto dio más duro. Uno a uno. Viene Motomonku con el rodillazo biónico, no lo consigue, pero por ahí viene Motomonku presionando contra la pared. Tremendo ataque aéreo contra el suelo de parte de Motomonku. Falla ese ataque fuerte. Ocean sigue Motomonku. Otra combinación más de un ataque aéreo con un low attack. Ahí viene Akira. Cuidado con Akira. Peligroso, da duro. Moto está muy pegado a la orilla. Peligro, peligro. Se lo saca. Uy, se lleva este round el señor Motomonku. Motomonku se pone 2 a 1. A ver quién se lleva esta primera pelea de este segundo encuentro de perdedores. Encuentro número 6 de la noche. Oh, yo conozco eso. Yo conozco eso. Yo fui víctima de eso. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Not good. Not good. This is not good. Esto no es bueno. Esto no es bueno. No. Uy, la vez que le coge el gustito con ese ataque, no hay para nadie. Jamonilla. Mira para allá. Papi, a la vez que le coge el gusto con ese ataque, no hay para nadie. No es push. Sí, así se llama. El no es push. El no es force push. Dita sea pana, pero Motomonku se lleva. Motomonku se lleva esta primera gran pelea. Ahí está, Motomonku se lleva la primera. Dices para el popo. GG's para el papi, gracias por participar. Todavía queda más torneo por ahí para abajo. Y tú estabas apuntado a unos cuantos, GG. Y te recuerden que si usted está inscrito en muchos de los torneos, vamos a dar un premio overall al mejor performance. No necesariamente más gane torneo, pero el mejor performance puede ser que usted quede segundo, quede primero, segundo, tercero, que acumule buena puntuación. Eso se puede llevar un premio de best of, mire que un rank qualification match. Hay más razón de peso ahora en esto, gente. Hay más razón de peso. Me toca desde las gradas, papi. Usted es bienvenido cuando usted guste que las gradas. Está Motomonku con la combinación. Ahí como que sí, José se confundió un poquito ahí. Tratando. Uf. Oh. Ahí va Ocean. Usando esos ataques. Oh my god, lazo vaquero. Ahí va Motomonku. Y se detienen un poco, pero no atacan. Motomonku conecta la rodilla biónica. Si Motomonku gana esta pelea, avanza a la próxima. Uy, pero José dice: no, papito, no. Yo tengo otras ideas, papi. Yo quiero empatar esto e irnos a una pelea decisiva. Irse a una pelea decisiva. Let's go. Ahí está. Pacientemente José esperando el opening. Conecta un. Aquí la quita un montón. Ese personaje no está para nada balanceado. El Ryu Rip Up este. Y empata Motomonku a un round. Recuerden, Moto necesita ahora dos rounds para avanzar a la próxima ronda. José necesita ganar cinco rounds para avanzar a la próxima ronda. Me gusta el pacing de las peleas de Virtual Fighter. Es como que más estratégico, un poco más lento en comparación a otros. Sí, este juego es bien estratégico. Ahí va Moto buscando el ACOM y consigue el ataque aéreo, que es un extra damage. Moto a ley de nada de un chip y lo consigue. 2 a 1. So winner para Motomonku. Ocean necesita 5 rounds para avanzar a la próxima ronda. Ahí va Moto. Le colocan bien el rodillazo biónico. Uy, boosting stream. Muchas gracias, 100%. La Moto conecta un switching music abajo. Tremendo rodillazo biónico de parte de Moto. Falla la patada fuerte. Por ahí va Moto poniendo presión. Moto sabe que está ganando y está poniendo toda la presión del mundo a Ocean. Obligarlo a que se abra más en los ataques y conectar la combinación. Oh. Aquí viene Akira. Domina Moto. No, se va adelante José en damage.
ahora sí, ahí viene Moto. Y Moto se lleva la victoria, se lleva el round. Por lo que Moto oficialmente avanza a la próxima ronda de perdedores. GGG queda eliminado nuestro amigo Josian99PR. Vamos acá a Super GGG, guys. Josian, gracias GGG por participar, hermano. Ya que te invitamos que quedarte ahí o te vas a echar del stream como tú gustes, hermanito. Estamos, estamos. Viene a chillar goma. Viste chillar goma. Bueno, próxima pelea, gente. Ahora vamos a salirme de aquí. Para área de los ganadores. Próxima pelea, Pérez Bosques contra Shinobu. Uy, no. Pérez Bosques contra Shinobu, GG. Vayan entrando ahí a el lobby. Así que mucho éxito al Shinobu y al Pérez Bosques. Pérez Bosques, antes que arranquen, ¿te veías en la segunda ronda de ganadores? Pues claro que no. No, no digas eso. Y pibita, te veo en la semi. Quién sabe, quién sabe. Vamos a ver. Los voy a llegar. Don't mucho éxito, mucho éxito. Ok. Bueno, próxima pelea. Vamos para la segunda ronda de los ganadores. El encuentro número 7 entre Pérez Bosques versus Shinobu 82. Los puntos. ¿Qué pasó con los puntos, cariño? Ah, no, nos pusieron apuesta. Ah, es que yo, no puedo porque estoy acá bregando. Sorry, sorry. Alex, el pool, sorry, no lo pude tirar. Nos está tirando este. Eso está tirando gato desde detrás de las gradas. No soy yo. Ahí está, ya empezó, ya empezó. Gracias, gato. Ah, los puntos. Es que se tarda. Se tarda en pagar. Ahí desembolsó, ahí desembolsó. Bueno, se va este primer round, Shinobu. Pérez Bosques, que no esperaba estar en esta ronda, otro mirror match de Pai Pai. Esto es tu Pai, oíste. Uy, calentó Shinobu, Super Saiyajin Shinobu, pero Pérez Bosques no se queda atrás tampoco, no se crean, mira. Pérez Bosques, uy, mano, esta gente, esto se va a ir a los extremos. Esta pelea entre Pérez Bosques y Shinobu, ¿ok? Miren eso. La rapidez de esos dos personajes, wow, es incomprensible. Wow. Eso es como que ver a Flash peleando contra Reverse Flash. Y Shinobu se va 2-1 en esta primera pelea de Winners, segunda ronda. Wow. Pérez Bosques buscando empatar y ahí va Pérez Bosques mega agresivo. ¡Uy! Papi, lo mareó, vi el joystick ahí jamaqueándose. Papi, pero dice, yo no voy a decir, papi, eso no importa, papi. Eso para mí, eso no es nada. Strong attack de parte de Pérez Bosques. Se durmió un poquito las patas, pero, oh, chiptunes. Tira el chiptunes, tira, uff, qué susto. Tira el chiptunes. Gitanamente, le hacen años, y lo digo así, bo. Hacen años que no te lo voy a decir, métele. ¿Cómo estás, cariño? Bienvenida. Un beso y un abrazo, mi amor. Hace años que no te escuchaba leerte. Métele. Estamos aquí en el vivo. Pérez Bosques contra Shinobu. Ahí va Pérez Bosques buscando el come from behind. 2-2. Round decisivo. ¿Quién se lleva esta primera pelea de Winners? Shinobu dice, papi, esto es mío. Simplemente te di un breakcito. Pero, Pérez, no. Pérez Bosques se lleva la primera. Oh my God. El hombre que no se ve en la segunda ronda y tampoco se ve más adelante en el torneo. Claro que sí, campeón. Claro que sí. Buen match. Seguro que sí. Tremendísimo match. 1-0 dominando esta ronda. Pérez Bosques buscando su pase a la segunda ronda, tercera ronda de ganadores, o sea, a la semifinal, buscando el pase a la semifinal, Pérez Bosques. Ay, mi madre, pero si no me dice, papi, yo tengo otros planes para ti, y es que yo te voy a hacer comerte el bambú de esta jaula, ¿ok? Bloquea muy bien Pérez Bosques buscando un golpe y no lo consigue. Shinobu muy agresivo, está en camino. Shinobu está en camino.
Shinobu se le metió el demonio por dentro, señores y señores. ¿Por qué rato se le metió? Yo no sé, pregúntenle a él. Por un rato se le metió el demonio a Shinobu, ¿ok? Pregúntenle a él. Se le fue por un rato que no queremos averiguar. Está empericado, Shinobu. Está ahí, Luli. Pero el bosque no sabe qué le dio. Estamos todavía buscando la tablilla del troc que la acaba de pasar por encima. No encuentra la tablilla del troc que le está pasando por encima. Shinobu quiere forzar una última pelea, pero esperemos que dice no, papi, no. Hasta aquí. Let's go. Ahí va. Buscando, conecta bien Shinobu, papi, no. Shinobu prendió el switch, aprendió el land switch y esto se jodió. Y como así, Shinobu empata esta ronda. Vamos, lo dije, que si van a ir al límite, lo dije. Saludos a todos ya en sala de emergencia. Bienvenidos, José, en el chat acá. André Shinobu, cojo lo suave. Ay, qué cabrón, qué feo, cojo lo suave. Ay, qué cabrón, cojo lo suave. Ay, este problema que te ha pasado, cógelo suave. Ay, mira, Roas, tiene familia, mano. Sí, el tipo tiene familia. That man has a family, but right now, loud. Oh my God, tengo que insertar el SPX de Jim Ross. Oh my God. Ay, Dios mío. Ay, mi maestro, muchachos, yo creo que están cambiando de personaje. Están cambiando de personaje. Para esta pelea decisiva, están cambiando de personaje. Ay, mi madre. Qué clase de pelea, gente. Vamos a punto decisivo. Yo creo que están cambiando de personaje. ¿Qué pasó aquí? What happened? No. Pasó aquí. Bueno, parece que hay problemas técnicos aquí. Dale al L1. Déjame entrar al disco. ¿Qué pasó? Lo compré en un C, Horizon Zero Dawn, ¿qué pasó aquí, guys? Dragon Ball Z Fighters. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ganó Shinobu. Está 1-1. Ganó Shinobu. 3-0. 3-1. Sí, pero está 1-1. Le falta una pelea más. Es el que gane 2. Ya ganó Shinobu. No, ya Shinobu. Ale, lo que pasa es que tú no estás viendo por acá la pelea siguió. Sí. Es que por acá la pelea no salió. Por eso se quedó allá por acá, ¿no? Ah, God damn it. Miércoles. Pero ganó. Sí, están sonando. ¿Quién ganó? Ganó Shinobu. No sé, ganó Shinobu. ¿Pero cómo diablo? No, vamos a ver. Está en el menú. Vamos a ver si no está por el mismo ahora. Se salió otro hermano. Se supone que ahora va Daiberi contra Silver. No se vio, el tercer match no se vio, no sé qué pasó. No se vio. No sé, ¿por qué tú crees que estoy? Mira qué pasó, porque veo tanto silencio y no veo la pelea. Alright, dale. Pobre, que estábamos viendo el stream, yo creo. Yo fui quien lo vi casi ahora y me di cuenta que no estaba. O sea, nos dimos cuenta como que al final, como que, oh no. Y ahora, ¿no se ve allá? ¿No se está viendo? Sí, se está viendo, se está viendo. Ahora sí. Ok. Bueno, suerte, DC. Dale. Gracias. Gente, mi disculpa, la pelea decisiva no se vio. No sé qué pasó ahí, no se vio la pelea. Pero ganó Shinobu, Shinobu avanzó. No sé qué pasó ahí. Mis disculpas. Esas cositas así yo no las puedo controlar. O sea, ya errores de servers y cosas. Ya, lo que la mala. Bueno, ni modo. Así es esto. Eso pasa en las mejores familias. En Evo también pasan bloopers, so yeah, whatever. Bueno, en esta pelea está dominando DC Diaberry con Wolf.
Así que mucha felicidad a Shinobu, que pasa a la semifinal de ganadores. Así que por ahí va Digital Berry dando una catimba a Trinity. Ese Wolf da duro, ¿saben? Wolf da duro. Es que la caja era tan fea que era mejor no verla. Pero está bien, se fue con decisivo. Pero no sé por qué no se vio, de verdad. Mira este. Sigue insistiendo, ¿por qué se están escuchando las alertas? Bueno, no, yo creo que las alertas no se están escuchando. Yo las escucho acá, pero ustedes no allá. ¿Está pasando, Surfing? ¿Sí se escuchan? ¿Sí se escuchan? Pues mira, verdad que no sé por qué se escuchan, porque yo tengo el esto muteado acá, tengo el esto apagado. Qué raro. Se escucha, sí, de verdad no sé por qué. Bueno, Silver ahí se lleva un round 2-1 dominando Disney esta primera pelea. Como que Silver le está cogiendo gustito a Trinity. Está Silver ahí entrando en el comfort zone con Sarah. Buscando empatar los rounds. Oh, pero aquí viene el chat. Oh, no, espérate, una DDT. Por ahí llega. Ah, pero se lo lleva el round. Silver empata a 2 en esta primera pelea. Segunda ronda de. Segundo encuentro de Winners, ronda 2. El octavo encuentro de la noche. Y si te ves, dice: tengo otras ideas, papi. Yo tengo otras ideas a avanzar a la semifinal. Ahí está. Y Davis conectando muy bien. Oh, le va a hacer el avioncito, el helicóptero. Eso cuenta como un finishing. Eso cuenta como un fatality. De 3. Oh my God. Sí. Eso no lo esperaba. Eso no lo esperaba. Yo voy a darle L1 por si acaso. Just to be sure. Que no pase lo que pasó ahorita, que nos perdimos la pelea decisiva entre. Pero es Bosque y Shinobu. Easy dub. Damn it. Le hizo un fatality. Yo no sabía que este modo los tenía. Ready, uy, el lado izquierdo ahora para Dista de Beric. Está Silver. Ya, es que Wolf da duro. Wolf da duro. Dicen que donde Wolf da, no nace pelo. Ya, oh my God, otro fatality. Por poco hace otro fatality más. No puede ser. Le acaban de pagar con la misma moneda a DC Diabetic. Le acaban de pagar con la misma moneda. 1-0 dominando Silver. Oh my God. Y aquí viene Wolf con los hard punches. Tremendo tackle, señores y señores, que manda a volar. Ese movimiento es peligroso. No debería recostarse mucho ese movimiento porque lo falla, va para afuera. Ahí viene Silver con Sara haciendo buena combinación de él. Usa el ataque aéreo. Dicita de Beric buscando presión. Está dominando en vida. Dicita de Beric buscando el finishing attack. Hace el tackle, no lo consigue. Se bloquea muy bien. Le hace un swinging net breaker y se lleva el round. Dicita de Beric 2-1. A ley de un round. No, mentira. 1-1, perdón. Porque siempre se apuntó el primero. Mala mía. 1-1. Dicita de Beric solo necesita 2 rounds para avanzar a la semifinal. Silver tiene que ahora ganar 5 rounds para avanzar a la semifinal. Oh, tremendo intercambio ahí de fuerza. No lo consigue. Se libera a Silver. Tremenda round. Y pone a volar a Silver. A ley de un round de Dicita de Beric para avanzar a la semifinal B, así que vamos a ver. Ahí está. Esta peleita, voy a poner el bracket después de esta peleita, ¿ok? Voy a poner el bracket para que vean cómo van los muchachos. Tremendo uppercut de parte de Dicita de Beric. Hace distancia, le mete un rodillazo. Tremenda combinación. ¡Ea, vienen 5 cantazos! Sólidos. Por ahí viene Silver, no te puedes descuidar. Ahí viene Silver. Y esto se acabó.
victoria de parte de DC Diabetic. Gana 2-0, avanza a la próxima ronda de semifinales. Durísimo. Durísimo. Vamos a poner aquí el bracket para que vean cómo va esto, gente. Ya tenemos en la primera semifinal a Shinobu contra DC Diabetic. Ahora vamos para la ronda de perdedores, ronda 2, en donde tendremos el primer encuentro entre Silver y Metaverse, y luego Pérez Bosque versus Moto Monku. Uy, así que vayan haciendo sus predicciones. Oh my God, nos enfrenta. Ahora vamos con Pérez Bosque contra Moto Monku, ¿ok? Pérez Bosque contra Moto Monku. Bueno, vamos a entrar aquí al chat. Pérez Bosque contra Moto Monku. Pérez Bosque contra Moto Monku. Vayan entrando a Lovies. So yeah, ahí están los muchachos entrando. Wow, el tren le metió bien el tren. Sí, sí. So pueden comenzar cuando gusten y ahí nos vamos. Ahí nos vamos. Let's go. Gente, noveno encuentro de la noche, segunda ronda de perdedores, Pérez Bosque versus Moto Monku. El que gane ahora avanza a la semifinal de perdedores. Digo, a la final de perdedores, perdón. ¿Final? Dale. Bueno, no, avanzan a la tercera ronda de perdedores, ¿ok? Tercera ronda de perdedores, perdón, no semifinal. Tercera ronda de perdedores. Bueno, tenemos a Pérez Bosque con Pai, tenemos a Moto Monku con Sarah, está dominando Pérez Bosque con la rapidez. Buenos ataques de parte. Uy, la mató a Sarah. Pérez Bosque la acaba de matar. La mató. La echó para el pasto a comer hierba. Y ahí viene Pérez Bosque con la velocidad. Pues, si yo quito lo de SFX, porque esto se sigue escuchando, no entiendo. Estoy perdido. Están dañando el corneo, ¿verdad? Lo sabían, con los SFX y con los, las chaviendas. Mira, lo vacile. Gato gane Alex Nation. Bueno, 2-0 dominando Pérez Bosque. Bueno, Moto Monku dice, papi, no, esto no se acaba. Oh, rodillazo biónico. Mira, 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 mira. El machacavianda ataque. Le dicen ese ataque, el machacavianda. Oh my God. No puedo, no pude votar. Ah. Bueno, primera pelea se la lleva de esta segunda ronda de perdedores el señor Pérez Bosques. Muy bien. Muy bien. 1-0 dominando Pérez Bosque esta segunda ronda de perdedores. Noveno encuentro. Trae usted gracias a Flanes Noé. Flanes Noé. Pool, piscina. Ah, no, perdón. Pool de encuesta. Sorry. Estoy entrando en el break de seguir tirando. Sí, guys, no para todo, porque y yo no puedo. Yo no puedo porque estoy bregando acá. No puedo tirar los pulls. Las pelas van muy rápidas. Disculpen esa, guys, de verdad. Sorry. Bueno. Yo las puedo tirar en la próxima ronda, pero es que tengo que decirle a muchos que me den break de hacerla. Porque es que están arrancando muy rápido las peleas. No me están dando break de hacerla. En la próxima ronda las tiro, yo las tiro. Tiro los pulls. Pues es cuestión de cambiar. Ya está hecha la pregunta. Es cuestión de cambiarle los nombres de los ganadores, de los que están participando. So don't worry, don't worry. Dios mío, miren el chiptune cero. Lleva Moto Monku. 1-0 dominando esta pelea. Moto Monku. El chiptunes. Ambos tienen el chiptunes. En el 0-1 me da. No, en el 0-1 se puede este Gio. No, tranquilo, yo en la próxima pelea, en la próxima ronda yo las tiro. Pero tengo que ser muchachos que me den chance de hacerla.
¿Qué fue? Pulse no, Pulse no, Alex. Pull. Los Pulse. Mala mía. Bueno, una a una. Ahí va Pérez Bosque buscando a infiltrarse con la combinación. Lo consigue tirar el machacavianda, no lo consigue, pero le da con el cuchillito de palo la garganta a Motoloma. Y esto estaba escrito. Esto estaba escrito. 2-1 dominando Pérez Bosque. A ley de un round para avanzar a la tercera ronda de perdedores. Moto Bonku está a punto de ser eliminado. Ahí va Pérez Bosque con la velocidad que lo distingue el machaca. Ahí está el machacavianda, no lo consigue. Lo bloqueó bien Motomonku. Rodilla aviónica. Ahí está con los cuchillitos de palo. No consigue cuchillitos de palo. Y señoras y señores, el señor Pérez Bosque se lleva esta ronda y avanza a la tercera ronda de Losers. GG. GG Moto, gracias por participar, papito. Puedes pasar al box de los losers acá en el chat del stream. El Loser Slash. El Loser Slash para que apuestes puntitos ahí en el canal. Soy GG Moto, gracias por participar, papi. Gracias a ustedes por hacer esto. Se pasa nítido. Bien, te lo dije, papi. Gracias, papito. Bueno, próxima pelea es Silver contra Metaverse. Y no arranquen todavía. Denme un chancecito. Yo les aviso, ¿ok? Manténganse en el lobby, no arranquen, ¿ok? Ya me pasé a player, pero estoy aquí tranquilo. Sí, dale, no arranque. Bueno, los muchachos van a estar ahí en el lobby. Vamos a hacer el poll. Ok. ¿Quién ganará este combate? Le toca ahora a Silver. O Metaverse Puerto Rico. No sé cuánto. Yo creo que Gato le estaba dando. No sé cuánto le estaba dando. Si eran 3 minutos o 2 minutos. 2 minutos. Ahí está. Yo creo que los polls son los que pagan puntos o son los predictions. Yo creo que son los predictions, ¿verdad? Los que pagan. Ah, predictions son los que pagan puntos. Damn. Vamos a cancelarlo entonces. Deja que se acabe ese poll. Prediction. Ok, vamos a tirarlo. ¿Quién ganará el encuentro? Silver. Metaverse. Cambiamos aquí. Metaverse Puerto Rico, 2 minutos. ¿Quién gana el encuentro? Ok, deja que. No sé si yo puedo hacer el prediction corriendo con el poll. Ok, ahí está. Ahora sí, ya tenemos la predicción. Le puse el teléfono al lado a Frank para que los escuchara. Esta mañana hubo un pequeño momento en los que sonrió cuando reconoció sus voces. Eso vale. ¡Ay, qué bello, gitana! Gracias. ¡Ay, Dios mío! De verdad que. ¡Wow! Gracias. Qué bueno saber eso. ¡Frank! Papi, estamos aquí metiéndole al vivo. Ya tú sabes lo que está cuadrado. Yes. Muchas bendiciones para Gran Frank que nos está escuchando, guys. Qué cosa más brutal. Wow. Teléfono al lado a Frank para que los escuchara. Bueno, esta mañana guys, pueden arrancar. Alrighty. Sí. Alright. Y sí, de Frank, sí, es verdad. Estoy aquí. Está leyendo lo que no tenía. Sí, gracias a este moto. Estaba moto leyéndole el mensaje de Gitana, muchachos, en el Discord. Gracias, Gitana, por ese update. Qué chévere. Yo le puse el maratón de nuevo. Ah, qué bueno. Mi archivo, Gitana, lamentablemente lo tuvimos que quitar por la cuestión esta del uso de la música y eso, para evitarnos problemas. Pero pronto hacemos un montaje chévere de los clips de los tres maratones. Yo sé que se lo gozó cuando yo estuve en vivo.
Bueno, perdí la emoción con esto que no escribo agitar aquí. Estaba prohibido que llegó. ¿Quién están los ganadores? ¿Qué está pasando, X? Si gano, eso va para ti, dice ahí. Dice está de Beric, uy. Pero cuando se lo puse, todavía estaba el archivo. Ah, quiero gloria a Dios que por lo menos pudo escuchar un ratito un par de canciones ahí de AC/DC que le toqué. Bueno, seguimos aquí, gente. Encuentro número 10. Segunda ronda de perdedores. Silver contra Metaverse. Ganó el primer round Silver y se lleva el segundo round Silver. Así que vamos a ver. Saludos a Exponse, que también está por ahí. Está Silver buscando llevarse esta primera pelea. Kaku dice que no, que tiene otras intenciones. Se convierte en proyectil, dominando Kaku en ventaja. Y se lleva este round el señor Kaku de Metaverse. 2-1 en esta primera pelea de la segunda ronda de Losers. 2-1 domina Silver. Uy, el spinning kick ahí. Tremenda combinación de parte de Kaku. Está Kaku, viene Kaku con fuerza, pero Silver dice, no papi, yo también sé hacer lo mío. El up and down. Rodillazo biónico. Buena combinación de patadas y de parte de Silver. Kaku aún domina en vida, tiene chiptunes. Kaku tiene chiptunes, falla el proyectil. Esto puede ser la oportunidad que Silver necesitaba. Oh, Dios mío, chiptunes, el chiptunes. Uy, se lo lleva Kaku. Uf, se vio apretado eso ahí, se vio apretado. 2-12 en esta primera pelea. Esto yo creo que se va a ir a la distancia esta pelea. Ahí va Kaku con la patada del tipo. La patada de Carlitos Colón. La patada de la acróbata de Puerto Rico. Por ahí viene Silver con el spinning back kick ese. Ahí va, el de Matrix Kick. Vamos a llamar el de Matrix Kick porque ya se parece a Trinity. Uy, se lleva esta primera pelea de Loser, segunda ronda, el señor Silver. PSNPR. Yes. 1-0 dominando Silver. Bueno, siempre viendo el L1, que no pase lo que me pasó ahorita. Que nos perdimos una pelea, no sé por qué, qué pasó. Ahí está, vamos ahora para la el segundo encuentro. Silver buscando avanzar en la ronda de perdedores. No se ve, ¿qué no se ve? Round one. Ready, go. Ahí está. Ya. Fofo, fuiste tú, porque acá nunca se fue, ¿sabes? acá no se ha ido. Ahí viene Silver. Uy, rapidito se lleva ese primer round. Silver, si gana Silver, avanza. Kaku tiene que ganar 6 rounds. Silver solamente le quedan ganar 2 más. Buena combinación de parte de Kaku. Silver lo espera muy bien. Rodillazo biónico, le hace el ataque aéreo y lo conecta muy bien. Ahí viene este Kaku, vuela para atacar a Carlitos Colón, no la consigue. Ahí está Trinity cogiendo para el proyectil de Kaku. Sí, a mí se me fue también. Pues acá no fue. Eso de seguro fue Twitch. Un hiccup de Twitch. Acá yo no he dropeado frames ni internet, no se cayó ni nada. Eso fue Twitch troleando, cabrones. Hay que hacer Twitch. Bueno, 1-1. Kaku tratando de mantenerse vivo en este encuentro, en este torneo. Silver buscando avanzar a la próxima ronda de perdedores. Está arrancando muy bien este round. Kaku ahí con los golpes bajos, tratando de mantener distancia y categoría. Silver es muy peligroso con ese personaje de Sara. Kaku lo sabe, buscando ahí el ring out, pero lamentablemente no lo consigue. Y era humillación. Lo saca fuera del ring, aún con la victoria. 2-1. Un round más para Silver para avanzar. Kaku tiene que ganar 5 rounds para avanzar. Oh my God, cualquier cosa puede pasar en este juego. Kaku tiene que jugar más estratégico, pero Silver está muy duro con Sara. Kaku haciendo un buen recovery tremendo. Kaku tiene la ventaja del chiptunes en este momento y Kaku consigue. Y la humillación lo saca fuera del ring, aun cuando le gana. Wow, le partió la espalda a Trinity. 2-2. Kaku buscando forzar una pelea decisiva. Silver dice: no, papi, no inventé. No hay pelea decisiva. Mi nombre es Trinity.
y yo peleé en The Matrix. Falla la patada giratoria, no la consigue. Blomar, y esto se acabó. Y se le tiró un excellent. Ah, les, oh my God. 2-0 gana Silver y avanza a la tercera ronda. Próximo encuentro, Pérez Bosques contra Silver PSMPR. Así que les voy a mostrar cómo va el bracket hasta el momento, guys. So, ya tenemos la semifinal set, Chinobu contra Tisita de Beric. Ahora vamos para la tercera ronda de perdedores. Este, entre Pérez Bosques y Silver PSMPR. Uy, uy, uy. Uy, 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 papi. Uy, 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 papi. Así que nada, vamos a tirar la predicción. Predicción. Vamos a pagar los puntos de esta. Silver fue el ganador. Ahí está. Así que Silver fue el que ganó. Así que ya ahí deben ir recibiendo los puntitos. Prediction. Vamos para la próxima. ¿Quién gana el encuentro? Le toca ahora a Pérez Bosques contra Silver. Pérez Bosques contra Silver PSMPR. Y vamos a comenzar. Ahora ahí está. So, ya los muchos están ready. So, guys, si están ready, ya pueden comenzar, guys, ¿ok? Alrighty. Zumben. ¿Ya podemos apostar? Sí, ya está puesto el prediction. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Suelta. El winner del loser bracket tiene que hacer reset en la final. Sí, señor. Sí, señor. I reset, papi. Bueno, gente, pronostiquen para que se den puntitos del canal. Gente, encuentro número 11. Ronda 3 de perdedores. El que gana aquí pasa a la final de perdedores, ¿ok? Pérez Bosques contra Silver. Pérez Bosques arrancando muy bien. Pai contra Sara. Vamos a ver si Pérez Bosques puede establecer la velocidad. Pero Silver dice que no. Dice, uy, el machaca vianda, pero no funciona el machaca vianda. El machaca vianda no funcionó. Bueno, 1-0 dominando Silver los rounds. Pérez Bosques buscando establecer su ritmo de pelea. No lo consigue. Sara es muy buena oponente. Está Trinity. Ahí viene Pérez Bosques. Viene Pérez Bosques con la velocidad. Dominando en ventaja a Pérez Bosques. Pero ya Silver se le fue al frente en ventaja de vida. Por ahí va Silver. Y el rodillazo biónico se lleva el segundo round. Esto está ya a nivel de Evo. Esa es la idea, papi. Esto es Vivo. No es Evo. Es Vivo. Bacalao Evolution Tournament. Y va. Ahí está el Matrix Kick. No lo consigue. Falla la patada voladora, falla la combinación, lo marea a Pérez Bosques. Esto es un fight changer, dominando Silver, pero de una manera increíble con ese stun. Pérez Bosques nunca se pudo recuperar, oh my God, no se pudo recuperar. 1-0 dominando Silver. Anda la porra. Vamos para el segundo encuentro. Sí, el señor Silver PSMPR gana ahora. Avanza a la ronda cuarto. Ay, de perdedores. Ahí está. Vamos arriba, Pérez Bosques sigue con Pai. Silver se quedó con Sara. No van a cambiar. Son los personajes que mejores les han salido. Pero el Bosque se nos enfrió un poquito. Luego una tremendísima participación en esas primeras rondas. Pero lamentablemente ya Silver lo tiene leído. It's not going good right now. It's not going good. So ahí va. Ahí va Silver buscando el entry. Consigue con el Matrix Kick. Eleva a la prangana a Silver. Digo, a Pérez Bosques. Pérez Bosques está fuera del combate. No sabe qué hacer. Y para los... Oh, my God. Miren esos chiptunes.
Too little too late para el Pérez Bosque, 2-0 dominando rounds. Esta pelea, Silver ha leído un round para avanzar a la próxima ronda. Pérez Bosque tiene que ganar 6 rounds para avanzar a la próxima ronda. Todo esto está bien cuesta arriba. Bien cuesta arriba. Cualquier cosa puede pasar. You never know. Pero está un poquito cuesta arriba. Se empina la cuesta. Un Pérez Bosque dice que no se quita, buscando la combinación. Pero es que esta Trinity está demasiado dura. Ahí va Pérez Bosque buscando la combinación. El machucapapa lo consigue. No, solamente pega uno. Oh, falla. Oh, oh, oh. Y uy, uy. Ok, 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 ok. 2-1. Oh, I see you. I see you, Pérez Bosque. I see you. I see you. I see you. 2-1. 2-1 aquí viene. Let's see. Pérez Bosque buscando distancia, buscando distancia. Oh, tremendo sweep en la. Oh, le quito bueno. Le hizo un buen damage. Por esto aquí está más ese rodillazo biónico de parte de Trinity. La velocidad de Pai tratando de establecerse, pero esta Sarah está dura, dura, dura. Dominando ahora Silver en ventaja de vida y esto es all she wrote. This is all she wrote. Pero el Bosque no se quita para allá. It's too little too late. So, el compañero Silver PSNPR se lleva esta tercera ronda de perdedores. 2-0 y avanza a la cuarta ronda. Uy, lo que nos lleva ahora, gente, a nuestro primer encuentro de la semifinal. Vamos a pagar los puntitos de esta pelea. Aquí ganó Silver. Vamos a pagar esos puntitos. Y ahí se van. Yes, yes. So ya Digital Maverick y Chino están ready. Déjame decirles que no arranquen todavía. Onda, ¿verdad? Okay, yo voy a contra. Ya los dos finalistas, digo, los dos semifinalistas también no arranquen todavía, que es que voy a hacer el prediction. Ok, okay. Les aviso. Ok, estamos ahí. Vamos entonces, gente, vamos para el prediction nuevo. ¿Quién ganará el encuentro? Aquí tenemos a DC Diabetic y Jay Shinobu 82. Así que vamos para el prediction para que ganen puntito. Así que vamos arriba y a. A ver, perdón. Y ahí va. La nueva predicción. Apuesten, apuesten sus puntitos. Para que ganen más puntitos y puedan usarlo para cositas chéveres aquí en el canal. Okay. So, guys, ya pueden arrancar. Zumban. Ok. Vamos allá. Gente, primer encuentro de la gran semifinal. El ganador, obviamente, va a avanzar a la final del torneo. El perdedor baja a la final de Losers contra Silver. Oh, my God. Oh my God, voy a Chino, apuesta a punto, viene. Tremendo encuentro, los dos han lucido muy bien. Uy, ahí está Chino metiéndole el speed. Ya lo, papi, pero Chino está super Saiyajin. What the hell? Chino está super Saiyajin Chinobu. Anda pa'l carajo, Chinobu está. Oh my God. Buen block de parte de DC Diabetic. Ahora, no le, ahora sí no puede venirle con el truco. ¿Qué está pasando en el Dow? Chino ahí metiéndole. Papi, no le está saliendo mucho el combo a Chino. Wolf se está. Diablo. Le cogió el truco. Se está bloqueando muy bien ahora. Oh my God. 1-1 ahí. Empata DC Diabetic. Esto va súper bien en el Dow, brother. Va súper bien. Y eso que ese luchador es tu némesis. Oh, ahí viene Wolf. Here comes Wolf. Creo que DC Diabetic retrató a Chinobu. Lo retrató. Chinobu no se quita. Ahí va Chinobu. Super Saiyajin Chinobu. No consigue un ataque bajito. Perdió la oportunidad Chinobu. Se le fue a la máquina Chinobu. El que pierda va contra Silver, gente. El que gane pasa a la final.
a la gran final, ¿ok? Buen ataque de parte chino. Por aquí viene Wolf. Dice, Beric tiene ese Wolf. Lo tiene duro, ese Wolf. Sí, está, lo tiene bestial este XD. Se va chino, Super Saiyan chino. Chino con la velocidad de Pai. Es tu Pai, oye. Chiptunes, chiptunes, chiptunes. Oh my God, oh. Y se apunta este primer encuentro. DC Diabetic. Oh my God. El prediction no duró. Yo estoy dando 2 minutos para el popo. Yo le estoy dando a 2 minutos. Están a 2 minutos. No, todavía es la pelea completa, este XD. No es rounds. Este stage está super nice. Oh my God. Ya DC Diabetic se ha puesto super cómodo con Wolf. Y no está dándole break a Gran Shinobu. Dios querido. ¿Qué clase de catimbas? ¿Qué clase de catimbas? Catimba. Catimba. Shinobu. Está llorando ahí Angel Doom en el chat. Chino. Empezó muy bien la pelea anterior. No sé qué pasó. Dice Diabetic hizo los ajustes increíbles. Oh my. God. Wolf está bestial. Por eso es que le encanta aquí de Wolf. ¿Cuántas son para ganar? Dos. Por pelea tiene que ganar 3 rounds. Para avanzar en el torneo tiene que ganar 2 peleas. Oh my lord. Chino necesita 6 rounds para avanzar a la próxima. Y esto se acabó. This is over. Hey, como que DC de haber que ir a agarrarlo para hacerle el sledgehammer, lo sé todo. Eso te puede costar, DC. Ah, ya, chumera, ahí está. Game over. So, de esta manera, gente, DC Diabetic gana y avanza a la final. Oh my God. Gente, y así va esto. DC Diabetic está en la final. Ahora vamos a ver quién de Shinobu y Silver van a la final por el lado de los losers. Les recuerdo, gente, si Shinobu o Silver tienen que ganarle para quedar campeones, tienen que ganarle 2 veces. O sea, tienen que ganar 2 mini torneos a DC Diabetic. O sea, que si vamos ahora y Shinobu o Silver le ganan a DC Diabetic este primer encuentro, cuando lleguen a la final, vamos a un reset y tienen que volver a pelear. ¿Ok? DC Diabetic solamente necesita ganar un solo mini torneito. Y ganar solamente 2 rounds, les digo 3 rounds, 2 peleas y queda campeón. Los peleadores tienen que ganarle a él 2 veces para quedar campeón viniendo de los peleadores. ¿Ok? So yeah, ya los muchachos están ready ahí. Después, no arranquen, les aviso que voy a hacer el prediction, ¿ok? Sí, no, no te preocupes, estamos aquí esperando. A ver. Bueno, vamos a hacer el prediction. Vamos a apagar el prediction. Ya, choose outcome. Ganó DC Diabetic. O el que la apostó a DC Diabetic. Ahí van sus puntitos. Vamos a ir haciendo la segunda. Predicción. ¿Quién gana el encuentro? Es Shinobu y Super PSMP. Vamos a subirla a 3 minutos porque... No, vamos a darle 2 minutos porque 3 minutos las rounds se van súper rápido. 2 minutos, sorprendente, gente, que ahí van. Y se fue. Se fue. So, 56. ¿Te has luchado conmigo? Comenzar. Ya. Sí, go. Y ahí va, gente. Ronda número 4, encuentro número 13. Más me crece la emoción de ver esta pelea. Entre Shinobu y Silver PSMP. El ganador pasa a la final. Buscando el reset contra DC Diabetic.
Wolf está muy poderoso. Y al paso que va esto, esto se va a acabar antes de dos horas. Durísimo. Durísimo el stream de hoy, guys. Ah, perdón. Bueno, full screen, sorry. Ya está. So, Pai, otra Pai, otra Pai contra Sara. Shinobu, obviamente, pero Silver tiene esa Trinity, la tiene bien entrenada. Ahí va Shinobu, ahí va Shinobu. Lo pega a la vela buscando la presión. Silver se salva con el rodillazo biónico. Y se lleva el primer round. Primer round. 1-0 dominando Silver. La compensación ahí del online. Ahí está. Tratando de establecer su estilo. Shinobu no lo dejan. Desde la pelea anterior no lo han dejado. Y lo cogieron en el aire. 2-0 dominando Silver. Está malo esto. Está malo esto para Shinobu. No pinta bien, no pinta bien. No pinta nada bien. Ahí va Shinobu tratando de establecer. No puede. Silver está cómodo. Súper cómodo con. Y, ¡oh my god! Y la. Mira para allá, por poco la mata contra la vela, ¿ok? Por poco la asesina contra la vela. ¡Ea, Bismen! ¡Ay, Bismen! Wolf está normal como el resto. Si hubiera practicado con otro, se podía. Ese es mi main, dice X. So yeah, guys. Bueno, Silver buscando. Si Silver gana ahora, Silver pasa a la gran final contra DC Diabetic. Si Shinobu gana empate, tienen que ir a una pelea decisiva. A ver quién. ¿Quién pasa? Y ahí va. Shinobu arrancó bien. Shinobu con la velocidad. Pero no, no. Uy, compensation, será madre compensation. Ahorita no pasó, eso está pasando ahora. Eva Shinobu buscando la ventaja, la tiene Silver. Si lleva el primer round, Silver ahí de dos rounds de la gran final. Shinobu necesita desafortunadamente seis rounds o se paran de la gran final. Wow. Cuesta arriba, cuesta arriba. Shinobu no se quita, pero está bien cuesta arriba. Un poquito cuesta arriba esto. Buena, buena la presión de parte de Shinobu. Sigue presionando Shinobu, buscando la presión. Sigue y se lleva un round. Sobre. Se lleva un round. Uno menos. De seis ya tiene, ya le faltan cinco. Le faltan solamente cinco rounds más. Va buscando la presión Shinobu. Consigue la combinación entrando. Trata un ataque aéreo, no lo consigue. Un poquito arriesgado porque Silver no estaba tirado en el piso. Cuando hace la combinación de la patada abajo y arriba. Ahí va Shinobu, bloquea muy bien Silver, contraataca con un combo de su parte. Ahí está Shinobu poniendo presión, trata de hacer un stomp kick, no lo consigue. Ahí va Shinobu con la presión, buscando, están ahí. ¡Y Shinobu! Se va al frente 2-1. Shinobu buscando una pelea decisiva. Buscando una pelea decisiva. Yo quiero una pelea decisiva, yo quiero una pelea decisiva para esa gran final. I want it. El chat lo está pidiendo a gritos, una pelea decisiva. Viene Shinobu. Nada, o sea, obviamente no. Silver está jugando brutal también, pero quiero una pelea decisiva, quiero una pelea decisiva. Vamos, Chino. Vamos, Chino, queremos una pelea decisiva. El chat lo pide. El chat lo pide a grito. Pero Silver dice, no. Vamos a empatar. Vamos a empatar. Iremos una pelea decisiva. Pasará Silver a la gran final. Lo sabremos en los próximos segundos. Eva Shinobu establece bien su ritmo. Buen combo. Eva intenta la patada voladora. Lo consigue, la patada bajita. Ahí viene Silver. Shinobu encuentra un opening, entra bien como dominando Shinobu un poco en vida. Se va a barrer. Oye, eso no está pasando ahorita. Está lagueando. Y esto se acabó de esta manera. Shinobu, Silver pasa a la gran final contra DC Diabetic. Vamos a pagar este. El ganador fue Silver, así que vamos a pagar los puntitos de esa prediction, gente. Ahora fue Corillo. Ahora estamos en la gran final entre DC Diabetic y Silver
PSMPR. Uy, se viene la final, seguro que sí. Les recuerdo, si Silver gana, hay reset y va a ganar una segunda final si es necesario, ¿ok? So, pendientes, pendientes a ese detalle. Recuerden que el que sube de losers tiene que ganarle dos veces al que entró por winners, ¿ok? Ay, ay, ay. Bueno, vamos a tirar la predicción. Vamos a tirar la predicción. Vamos a tirar quién ganará el encuentro. Is it Diabetic o Silver PSMPR? Y se fue. Déjame avisar a yo. Dantela hoy. Bueno, pero guys, Grand Finals, DC. Silver, recuerden, Silver, tienes que ganarle dos veces a DC Diabetic para ganarle para forzar reset y volverle a ganar de nuevo. Not looking forward to it. Ay, mi madre, esto está brutal. Así que, guys, muchas gracias. Éxito a la gran final. Así que, let's see cómo desenlaza esto. Así que suelta a los dos. Así que pueden comenzar cuando gusten. Se vieron así. Un requisito que tengo un poco de damos aquí encendido. Okay, ¿cómo fue este moto? Que Silver tiene que hacer el quito ahí en la casa rápido y que le dejo unos minutitos. Ya estoy casi, que estaba. Se me activó un poco el Dazmo, tuve que hacer una botella a una misil. No, tranquilo, mete mano. Mejor, juega un brinquecito. Me preguntan por aquí qué se juega mañana, papi. Mañana lo que hay es Soul Calibur 6 Refi. No, ¿en qué mundo tú vives? Él está inscrito en ese torneo y él pregunta qué se juega mañana. Ay, señor. Bueno, ya estoy ready. Vamos, okay, cuando ustedes gusten. Bueno, gente, éxito a los dos, gracias a todos. Gracias. Y que gane el mejor bacalao, ¿ok? Vamos arriba. Dale. Vale. Ay, Surfing. ¿Qué haremos contigo, Surfing? De verdad. Me preocupa, Surfing. Me preocupas. Ok, para bajarlo. Ay, si él se apuntó y no ha bajado. Yo no puedo creer esto. Él se apuntó, él no ha bajado el juego. Ay, Dios querido. Llega hasta el Gio aquí y te dice 2 o 3. Llega hasta el Gio aquí y te dice 2 o 3. Eres el mejor, Surfing, de verdad. Eres el mejor. Te quiero, Surfing. Te quiero. Tío Jay. Raidana. Dice, Sergio, este Surfing estaba intensa, el supe de café. ¿Qué clase de maestro? ¿Cómo se roba el dinero de los estudiantes? No sé de la pelea. ¿No ha arrancado? ¿O están peleando? No me digas que están peleando. Ay, no me venga, no me jodan otra vez. No, dile que tumben. Qué joyete. Sí, van a recibir. Gracias, guys. What the fuck? Okay, what the fuck? No sé, estamos aquí dejando que él me gane para que entonces tratemos de ver la próxima pelea. Qué jodienda con esto. Ahorita también pasó eso con la otra pelea que tampoco se vio. Vale, deja estar con dos botones ahí. Yo no estoy tocando nada, papito. No estoy tocando nada. Eso es por no hacer el por bien. Sí, yo te quisiera tocar a ti, pero no puedo. Oh. Me sonrojé por mi madre. Ya el poll está corriendo, el de Silver y el de DC. So. A mí me está saliendo el poll de Angel, de Ocean, ¿con quién? Cochino. Ah, no, tu internet es especial, Kaku. Hablo. Sí, tu internet es especial, sí. Lo sabemos, Kaku. Sabemos que el struggle es real. Lo sabemos. Dale, vamos a ver. Está cabrón. Dele, a ver. Vamos a intentarle de nuevo. Dale, checa, a ver. Si no, vamos a tener que romper el cuarto. Del inicio, pero... Decir Beli dice, pero no puedo votar. Dice que ya se acabó. Ahí está, se vio. Sí, ya empezó. Okay, ya está. Ahora. Dale, éxito, guys. Dale, for real. Dale, gracias. Ahora sí, gente, perdonen ese hiccup. Ya estamos aquí. Tuve que sacarme las manos y venir a insultarte, cara. Sí, no. Surfing está cabrón. Bueno, gente, Grand Finals. Visita de Beli contra Silver. Oh, por Dios. Qué nervios.
qué nervios. Wolf contra Sarah. Diablo, que Wolf está duro, duro, duro. Ok. Se encabronó Wolf. Oh. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? DC le está regalando. Ah, diablo, qué clase de suerte tiene. Le está regalando el round ahí a. ¿Ves? Por eso es que se gana el bacalao. ¿Quién? Yo. Pues yo no he hecho nada. Eso fue Silver. Digo, eso fue Surfing, perdón. No fui yo, eso fue el internet. Ah, ah. ¡A mi madre! ¿Qué le pasa a esto? Maldita sea, brother. ¿Qué ospera? ¿Se desconectó completo? ¿Los desconectó usted allá también? Oh my god. Ok, se quedó. Ok. Se quedó un round a cero a favor de DC. 1-0. Se cayó justo cuando iba a empezar el segundo round. So, vamos a tener que desbandearle. Vamos a tener que hacer un lobby nuevo. Yo no estoy apretando botones. Yo no estoy tocando nada. No estoy tocando nada. No estoy tocando nada. So, guys, dígale que tumben. Dígale que tumben. Dígale que tumben. Yo se lo digo, espérate. No siguieron peleando, ¿verdad? Sí. Sí, seguimos peleando. No, ok, ok. Ok. La regla dice, se cayó justo cuando iba a comenzar el segundo round. Estaba un round a favor de DC Diabetic. So, vamos a tener que hacer otro cuarto, empezar. So, Silver, ¿te da ganas ese primer round para ponerse? No, 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 no. Yo lo corro completo. No te preocupes. ¿Cómo que lo corres completo? No entiendo. Que no, que comenzamos desde cero. Ya. Lo van a cuenta bueno, clara. Es decisión tuya. Yo no tengo problema con que sea 1-0 el round. Bueno, no, no. 0-0. Vamos para allá. ¿Tú quieres ser a cero? Pues dale, no hay problema. Si eso es lo que es esto, pues dale. Vamos a irnos del cuarto, ¿verdad? Sí. Pues vamos a tener que crear un cuarto nuevo, sí, porque no sé qué está pasando con este cuarto. Espérate. ¿Blooper de qué? Diamontre, si eso no soy yo, esa es la conexión, no soy yo. Deja de apretar botones. Yo no estoy apretando botones. ¿Tú quieres que yo te aprete? Está tocando botones? Algo ahí. ¿Tú quieres que yo te apriete tus botones? ¿Eso es lo que tú quieres? Ah. ¿Viste? ¿Eso te gustó? No me está el Alex Nation. Tumba el cuarto, Sain. Ok. Pues posiblemente fue eso que lo vi. Sí, nada, que entren ellos. Lo vi por un momento y dije, espérate. Mira, se va a quedar. Te meten ellos. Se va a quedar como estuvo, 4-3-2-1. Ay, yo me lo voy a, acordar el código. 4-3-2-1. Tengo que entrar al Discord para ver el paso. ¿Tan difícil que es? Ni me acuerdo, loco. En serio, te lo estoy diciendo ahora mismo y no me escucha. Es que hemos pasado muchas peleas y muchas cosas que 4-3-2-1. No sé, yo tampoco. Un abrazo a Sega, sí, no, grandísimo. Un abrazo grande a Sega, duro. Duro. Soy para Twitch. Ay, Dios. Dale, tú, estoy buscando el cuarto. Yo también. Pero probablemente vamos allá en el canal. Y normalmente. No. Ya lo conseguí. Bueno, mira, es que es bueno que esto pasara porque esto se iba a acabar antes de las 10. So, ya con esto, pues están extendiendo el contenido. Bueno, si hubiera una opción de invitación, ¿verdad? Equivalente, Clemente, de anuncio, tú sabes, como con Miss Universe, antes de decir la finalista. Los auspiciadores. Ah, ya lo vi. Uh-huh. No tengo a Rátalos ahí para pa los anuncios. Ahí estoy, ya estoy. Ahí está, duro. Esto se jodió. Bueno, vamos a ver. Tírenlo a ver si se ve en pantalla y no se vuelve a caer. Ok, ahí está, vamos allá. Bueno, éxito combo, meta mano. Gracias. ¿Empezamos desde cero? Sí, está desde cero. ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! Bueno, ya vieron, Diabetic optó por irse otra vez 0-0, so, mis respetos hacia él. Él dominaba 1-0 aquella pelea en los rounds. Él prefiere irse 1-0. Así que me gusta esa integridad de los oponentes. Muy buena, de verdad. Esa es la calidad de bacalao que tenemos aquí. La final será comentada por Steve Harvey.
No joda. Ese Wolf es una bestia. Perfect. Ay, Luli. Si sí, se tiró un perfect, se tiró un perfect. Mira, 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 mira. El jackhammer. Boom. Diablo, business santa. Le quitó la vida entera. Le robó hasta la billetera. Oh, 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 oh. Aquí viene Silver. Aquí viene Silver. Que mucho laguea. Aquí viene Silver. Aquí viene Silver. Mira, fatality. Ah, no. Oh, 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 oh. Mira. Silver lo frenó con una patada. Se confió. Ahí dice a Berry con el tackle. Se confió, se confió. Se confió. Falla el uppercut. Que va a visitar a Berry. Dice que le está dedicando esta pelea a Gitana. Y a Frank. Así que, uy. Swinging neck breaker. Fíjate, eso no quita tanto para hacer un movimiento tan fuerte. Tremendo combo. Se pone 2-1 a favor de. Gente, aquí fue. Final, Championship round. Championship round para Tizita de Berry. Championship round. Si gana, queda campeón. Si DC gana, queda campeón. Oh my God. Esto se acabó. Señoras y señores, y de esta manera, espérate, no todavía, perdón, le queda una, mala mía. Una, perdón. Bueno, pero espérate, vamos a hablar claro, perdón, está 1-0. En mi lenguaje, queda campeón con eso que acaba de hacer. Lo botó fuera de. Y ahora pienso un campeón. Lo botó fuera del ring. Mala mía, me emocioné demasiado con esa saca del ring. Steve Harvey, salte de aquí, Steve Harvey. Sal. Steve Harvey, coño. La ventaja del ring lo botó para la mierda. No tanto, también no han pasado peores cosas, chicos. Y todos ustedes, ahí vienen, que mucho a ustedes le encanta el bacalaísmo. Santo Dios. Harvey, sal de ahí. Sí, mano, se metió Harvey, Silver, Harvey y Surfing combinado, hay que joderse. Girlies, ¿cómo estás, cariño? Se entraron dos aquí, dos espíritus malignos. Dos espíritus chocarreros malignos. Surfing y Steve Harvey. Qué combinación más horrible. Bueno, dominando DC Diabetic. Ahora sí, esto es lo que podemos decir, Championship Match. Para DC Diabetic. Championship Match. Championship Match, ¿ok? Dos rounds. Para DC, para quedar campeón, Silver tiene que ganar 6 rounds. Y súmale a eso 6 más en la próxima pelea para quedar campeón. ¿Son un total de cuánto? 24, ¿no? Sí, 12 rounds. 12 rounds. O ahora sí puedo decirlo. Championship round para DC Diabetic. Championship round para DC Diabetic. Buscando un shoutout. Buscando el hat trick. 3 corridas. Jackhammer suplex. Boom. Ay, madre. Mira todo lo que quita eso. Mira. ¿Pero qué es esto? Wrestling 101. Mira. ¿Qué? Acaban de asesinar a Silver PSMPR con un Dead Valley Driver. Y esto se acabó, gente. Esta business se acabó. Oh my God. Te lo dije, que no tenía una respuesta para él. Oh my God. Le ganó con un Dead Body Driver. No. En la cancha bajo techo de Caguas se acabó esto aquí. Ay, mi madre. Es brutal. Un hat trick. 1, 2, 3. Mira, dicen que yo vaya contra Alex, que aparentemente es Alex es el secret boss de Virtual Fighter, dicen por ahí. El Akuma escondido. El Dural, el bonus stage. Coño, DC, papi, felicidad a nuestro primer gran campeón de vivo. ¿Sabes lo que es eso? El primer gran campeón de vivo en Virtual Fighter 5. O sea, el primer campeón del primer torneo. Me siento feliz que esto es para celebrar mañana comiendo bacalao. ¡Fumba! ¿Mañana trabajo? No, mañana estoy... Pues a beber hoy, a beber, que nadie es cabro, vamos.
No, es que estoy cuidando porque esta semana fue fuerte. Porque esto fue bueno para desquitarla así. Ah, pues para liberar un poquito de estrés. Sí, papi, como quiera que sea, tremendo outing viniendo desde Losers, mano. Tremendo run. No me puedo quejar, que al final, que en segundo lugar, de verdad, para un juego que no he jugado hace tanto tiempo, tú sabes. Y dice, se nota que sabe lo suyo. No había respuesta para todo de ver. No, de verdad que me alegro, porque a todas las personas que mandé a Losers pudieron salir de Losers para otra vez enfrentarse conmigo, para entonces yo eliminarlo. De verdad, gracias Uber por llegar tan lejos. ya tienes one over me. estuvo súper bueno. Hubo unas cuantas peleas que yo no me esperaba. A mí la gran sorpresa de la noche fue Pérez Bosque, porque él a todo esto, yo tuve que prácticamente suplicarle a Pérez Bosque que entrara al torneo y no quería, y bueno, avanzó bastante y duró bastante en el torneo. O sea, estuvo a punto de estar aquí donde está Silver, pero obviamente es que él también sí. Yo tuve que parar el stream, como yo estaba diciendo en el chat. O sea, GPB simplemente estaba implementando fundamentales de un juego de pelea y le estuvo funcionando muy bien por la duración que tuvo. O sea, sí. yo encontré que le estaba aplicando, you know, fundamentals. Sí, o sea, no es solamente la técnica del juego como tal, pero los fundamentales de lo que es un juego de pelea. Sí, Chino, y le funcionó, le agregó. Sí, Chino me asustó. Chino, era que yo como que no me quería enfrentar con él, pero está bien. Y después como que lo pude jugar feo, okay, que calmado, esperando poquito a poquito. Sí, mira, dice por aquí, y este segmento o esta pelea fue traído a usted gracias a la casa de empeño El Burro de Cobre, donde más te damos por el oro, empeñamos cadenas, pulseras, relojes y aros de matrimonio. Traenos tu aro y ponemos al burro a que te saque el cobre. Gracias, Rátalo, por la promo. Y los ads, seguro que no, sí. No falta esos ads. No puede faltar. Bueno, mis queridos bacalaos, muchas gracias. Así que, dice Avery, eres el recipiente de un premio de $30. No, sí. No soy yo. Sí. No soy yo. No hay quien. Gitana. Y Frank. O sea, tú decides lo que tú quieras hacer con tus 30 pesitos. No, en vez de dármelo a mí, lo llené en el pote que fue de ayer para ayudar, apoyar. Ah, o sea, donar los chavitos a... directo para allá. Ah, pues este gato, Sparrow, si están por ahí, anoten. El premio de Distabric, él lo va a donar al GoFundMe de Psycho Frank y de Gitano, ¿ok? Así que GG, muy bonitas estas, esas, mi hermano, de verdad. Gitano dice, como no pude no participar ayer con todo eso, pues entonces, pues, de la forma que puedo dar para atrás, tú sabes. Mano, gracias, agradezco un montón, mano. That's really nice, bro. Así que nada, ya gato, hizo la anotación de vida ahí en el chat. Así que dice, a ver, y te quiero, dice Gitana. Ay, igual. Nice, spamen esos corazoncitos ahí por el gesto de la bien bonito de DC y por Psycho Frank, que siempre está en nuestros corazones y en nuestras oraciones, igual que Gitana. Así que seguimos con el aftermath, ¿verdad? De lo que pasó es que estuvo espectacular. Yo tengo que hacer una corrección, Ale. ¿Qué pasó? DC es el segundo campeón de Vivo, porque yo soy el primero de Injustice, porque nadie se apuntó. Kagu, me gané 5 pesitos for the kids. Kagu, si gracias a Gatonejo a nivel escondido por la donación for the kids. Espera, pero es que si no pasó y no se transmitió, no pasó. Eso es un baile. Eso no está en los libros de educación. Y si no pasó, no pasó. ¿Quiere resolverlo? Uno para uno aquí ahora mismo en The Fighter. Y después bajo también en Justice y también te barro allí. Lo que baja en Justice, porque yo también tendría que bajarlo. Ah, no, ok. Para la próxima. Después cuadramos un Bacalao Fight Club entre ustedes dos. ¿Podremos cuadrar un Bacalao Fight Club entre ustedes dos? Mira, que te caiga el espíritu. No lo dañes. Vamos a seguir con esto. Mira, el baile cogiste full a nivel de que no pasó. Y mira, ya Gato apuntó. Bacalao Fight Club, visita de Berry versus Metaverse. Anotado en mayúscula. Sí, ¿ves? Y que se pueda hacer cómodo. Porque mira, visita de Berry no es extra life, pero entonces los donativos de Kaku para extra life y los donativos que Kaku tiene que pagarle a visita de Berry, pues para la campaña de GoFundMe de Psycho Frank. Cómodo. Me atrevo a decir que yo quiero en mi esquina comentando a Sparrow Wolf. Ah, pues eso, pueden pararle un martes que yo vaya en vivo. O sea, Sparrow, no te escapas.
porque yo te quiero en mi esquina ahí hablando. O sea, tú eres el JR para esto también. De lucha libre, así. Nos vamos. My God. Pues le damos forma. Lo cuadramos. Ya Gato lo apuntó. Ahora Gato los va a hostigar. Desde ahora, Gato los va a hostigar todas las semanas con esto, ¿ok? Así que ya. Bueno, gente, de verdad, yo les agradezco un montón que se hayan aceptado esta invitación de participar en el vivo. Ya saben que mañana cae Soul Calibur 6. Recuérdense la Surfing, que está apuntada y ni se acuerda que está apuntada y ni ha bajado el juego. Surfing, te queremos. Oye, o sea, es como esto, sí. Surfing, ¿cómo va a ser? Pero si tuvo un bacalao Fight Club con Gio. Yo imagino a Surfing con Soul Calibur 5 en vez del 6. Sí. Mira, esta semana Gato no lo va a hostigar. De la próxima adelante, sí. O sea, ¿quiénes son los que participan en Soul Calibur, Surfing, yo? ¿Quién más? Gio. Gio y... Surfing, Gio, tú... bueno, pues... Yo sé que voy contra Gio en la primera ronda. Te digo ahora. Aldros, Sparrow, Silver, okay. Y Surfing Boy. Son los que están hasta ahora el momento. Yo le he tocado ese juego en año y pico. Pero nada, tranquilo. Se puede. Con cuatro se puede hacer un torneo. Tú para relajar. Sé que tú para relajar. El bueno va a ser el martes. Ay, Dios mío. Dragon Ball Fighters. Lamentablemente tenemos que participar Gio, Gatonejo y yo. Ay, Dios mío. Eso va a ser interesante. Sí, entonces entre los oponentes ahí está Dark Necromancer. Ay, Dios, me da piquiña decir ese nombre. Dark Necromancer. Está Spike Popo, que también me da piquiña decir este nombre en Dragon Ball FighterZ. Ay, Dios mío, con esos videos que le ha puesto a veces. Oh, God. Intimidación, papi, la intimidación. No. La intimidación ocurriendo ya hace semanas. No. Kaku también se defiende bastante bien en Dragon Ball FighterZ. Pero ya lo aprendí, que... Dragon Ball FighterZ. ¿Ya tú lo qué? Ya lo aprendí. Yo lo tengo aquí, yo tengo que hacerle update, pero yo sé que eso está lleno ya, ¿verdad? Yeah. Bueno, espérate. Gato, apunta. ¿Tú estarás dispuesto a participar en el torneo de Dragon Ball FighterZ? DC. Bueno, si me tengo que activar. La última hora. Yo me quito y te doy mi spot. Cómodo. Pero yo juego bajo tu nombre. O que no, si espérate. Yo pierdo, fuiste tú. No, espérate, no. ¿Quién comienza? No, Alex, no. No, no hagas eso, Alex. Porque entonces Sparrow, a ti te Sparrow, ponemos... Sparrow. No, Sparrow. Tú sustituyes a Sparrow. Porque ese día Sparrow es el que lo corre. Caerse el área más fácil porque así no tiene que estar... Así puede correr los scores y eso y no estar pendiente al juego, ¿entiendes? Pero Ale. ¿Qué? Si tú te quedas apuntado, lo que hacemos es que te ponemos en un round bye y así puedes decir, por lo menos pase la segunda ronda. No, pero yo me quedo. El que todo caso de la era sustituida y si te da ver sería a Gio, a Sparrow. Te apuntamos, dice, dime, ¿crees que puede? Deja la 10. Ya lo estoy bajando. O sea, te apuntamos para el martes, 10 de la noche en adelante. Dale, Gato. Ahí está, Gio. Relax, puedes correr el torneo tranquilito. Yo como quiera voy a pelear. Gracias, Dizzy. Gracias, DC. Ay, DC, te amo más. Te amo más, sí. Gracias. Pero hay que hacerlo para que gane esos puntitos para el premio mayor. Exacto. Ya está al frente. Y él está al frente y Silver también acumuló un par de puntos por quedar segundo. Todos están acumulando puntos, así de una manera u otra. Así que, mira, ya esto cambió, espérate. Espérate. Decía Kingly, Gato está bregando. Ahora el hype es real y ahora todo el mundo se quiere apuntar a la última hora. Claro. No, Gato está bregando ahí. Él está bregando, está actualizando. Sí. Viste, mi gente, si hubieran hecho caso desde el viernes, esperar hasta hoy, viste todo el hype que hemos brindado a ustedes. Y ahora muchos de ustedes que no se apuntaron en algunos sorteos, ahora le está dando, mira, piquiña. Mira, DC, ¿tú no tienes Tekken 7? Yo tengo Tekken 7, ese es mi juego principal. Y ya vino un bocón que se llamaba Keisel ahí, que ese lo va a sonar como pandereta de culto, que hasta ustedes lo van a escuchar por allí. Vamos. Yo bueno, si paso la segunda ronda, yo robo un milagro. Honestamente, no me apunté en su cargo porque no lo tengo. Esa es la única parte. Si lo tuviera, lo jugaría. Yo lo tengo ahí cogiendo polvo, por eso digo. Dicita ya set en Tekken, al igual que Silver, Kingly, Surfing Boy, Chamaco, entonces pues para sustituir, para rellenar, está Gio, Gatonejo y Alex Nation. So, si alguien quiere darme susti, que ese día lo corro yo, más que agradecido. Aquí en el chat,
que tenga Tekken 7, que quiera darme su teaser ya, que me lo avise, ¿ok? Así yo puedo correr, así yo puedo correr el torneito tranquilito el miércoles. Pero nada, si no, pues juego. ¿Qué carajo? A mí van a eliminar la primera ronda. So it's ok. Ah, le muestro los brackets. Vamos para los brackets, espérate. Ya están. Sí. Mira, aquí estamos viendo. Este es el bracket de. Este es el bracket de Tekken 7. Mira, este es el bracket hasta ahora de Dragon Ball FighterZ. Este es el de Dragon Ball FighterZ. Tenemos ahí a Dark Necromancer contra Distant Diabetic en la primera pelea. Luego tenemos a Surfing Boy contra Chamaco, Spider Popo contra Gatonejo y Metaverse contra Alex Nation. Uy. Muy fuerte, muy fuerte. mira lo que dice Gio. Si quieres este Tekken 7, que él te lo compra. DC. Jay, no quiero un spot. Pero no, espérate, vamos a leer, espérate. ¿No quieres un spot en Tekken 7 y en Soul Calibur? Nadie. Pues mira, lo quieres y si te lo compro. Mira, Gio, que le regalé el Soul Calibur 6 a DC. Debe estar en especial, está a la venta en PlayStation. ¿Alguien que verifique el precio en sus celulares? Guys, go. ¿Quién verifica el precio? A ver cuánto está. Ah. Ajá. No es tan especial. ¿Cuánto es el precio regular? Ah, diablo. So, ya, yeah, no, $60 no, it's a little, es un poquito fuerte. Sí. No puedo verlo porque esto no está comprado. Si llega a saber esto, se lo enviaba por correo, por mi madre que sí. Y si tú estás allá afuera, ¿verdad? ¿Tú estás en Estados Unidos? Yo estoy en Puerto Rico. Ah, ¿estás en Puerto Rico? Ya lo ven. La mala. Está un poquito caro. Sí, para una próxima. Claro. Para la próxima. Estaba viendo, espérate. Déjame poner el bracket. Déjame poner el desktop audio aquí para que los muchachos escuchen. Ahí está, ahora sí lo mucho se escucha. En Amazon, el Standard Edition está en $18.99, pero de aquí a lo que llega. Por eso no le llega. Ay, bendita. Diablo, no está en 60. Qué criminal. Diablo, qué clase de venta. Que tiene clase 2 años. Que a tener 2 años y pico y sin el DLC. Uf. No, se mandaron. Llega para Vivo 2022. Sí, probablemente. Y cuidado. No, Vivo 2 va a ser Guilty Gear Strive. Yes. King of Fighters 13. Digo, vamos a ver cuándo sale, porque como lo retrasaron para primer quarter del año que viene, pero veremos a ver. Este bracket que está en pantalla, este es el Street Fighter 5. Contra Spider Popo, let's go. Sí, que me acuerdo allí, comienzo contra Super. Sí, ya me gané los favores. Yo siento presión en ese torneo porque si GPB y yo no nos encontramos en la final de ganadores, se va a sentir que es un fail. Ay, bendita. Pero Prima está ahí, so hay que ver cómo Prima, de verdad me intriga. Sí, Prima. Ahora tenemos bien de Prima y I'm looking forward for that. Sí, Prima, sí. Yo creo que le mete, hay que tener cuidado con Prima. Me acabo de dar con el teléfono en la cara, creo que ya es hora de retirarme. Dale, tranquila, Gitana. Dale, cuídate, Gitana. Le dio una manzana en la frente a Gitana, bendito. Dios la bendiga y que Dios me bendiga allí a Psycho Frank y se me cuida mucho. Sí, entonces tengo por aquí este que está ahora es el bracket de Smash. Baxandunga, Vitín, Mayri contra Pérez Bosque, Spider Popo contra Rátalos. Ay, Dios mío, Spider Popo contra Rátalos, no puede ser. Y The Mami contra Katiana Linet. Anda, Valsiret. Y ya. El formato de esa pelea sin Irons, ¿verdad? ¿Sin qué? Sin Irons, ¿verdad? Eso va a ser bien. Sí, sin Irons. Sí. La clásica. Sea la madre. Pure Smash.
One on one, pure smash, papi, duro. Duro, duro, duro. Hell yeah. Yeah. Ya sí. No sé esto, ya que aparentemente me tienen a mí para coger sustitución en todos los torneos, me deja saber, Rátalo, yo te reemplazo ahí también. ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Ese fue el, yo creo que Smash fue el, no, el segundo que se primero. Dieron, no, el primero fue Street Fighter 5, no dieron break, tan pronto vieron ese enlace de inscribirse, papi, eso fue en cuestión de ¡pum! En menos nada. Imagínate, yo no me quería quedar fuera. Chacho, está brutal. So, vamos a poner. Bueno, guys, déjame entonces. Voy a cambiar acá la escena. Como que no, ustedes siguen escuchando. Están conmigo acá. Bueno, guys, a los que están acá en el Discord, guys, de verdad, ¿qué fue Rátalo? Espérate. Me cago en de meñangote, puñeta. Dile más, coño. Bueno, guys. Sí. Bueno, mis queridos bacalaos, les agradezco, ¿verdad?, que hayan aceptado a participar. Gracias a todos, ¿verdad?, por aceptar y felicidades al DC, ¿verdad?, por llevarse ese primer triunfo en esta primera noche de vivo. Así que, de verdad, muchas felicidades, estuvo muy bueno. No, gracias a ustedes por hacer esto. Yo desde que conocí de Nivel Escondido y había visto esos cosas de jugar, juegos de pelea y todo, pues estaba emocionado porque me gustaría compartir con ustedes con todo esto. Y tú sabes, fue un éxito. Y Surfing Boy, me cago en ti. Yo pensaba que era y cuando él dijo compartir, quiso decir partirnos a todos. Sí, partirnos. Porque no entendió. Sí, lo voy a compartir. Y con él es compartir. ¿Cómo le es que te lo voy a partir? No, así le. Así que nada, Silver, también una muy buena actuación viniendo desde Losers. Ese segundo lugar, muy buena. Chinobu, muy tremenda actuación. Pérez Bosque me sorprendió mucho. Moto, papi, y eso que no practicaste nada. Y también luciste bastante bien con Sara. Mm-hmm. Papo, yo apreté hasta el home button del PlayStation. Como tres veces. Y un par de opening. los combos de Moto estaban muy rotos. Sí, yo estaba apretando hasta la... De hecho, me salí como tres veces al menú sin querer. Te metí a tres pasadas. ¿No será que estabas tratando de usar tu control de mano como un fight stick y estabas dándole los botones que no tenías que estar dándole? Yo empecé a usar el D-pad después de la primera pelea, entonces no pasó. O sea, que sí, era yo el que lo estaba haciendo. Ah, ok. Sí. Nice. ¿Te creías que tenías un fight stick cuando que tenías era un control de mano? Nota, Soul Calibur será mejor de cinco. O sea, que gane un best out of five. Sí, por ser cuatro nada más participantes. Sí, Gato está ahí programando. Sí, también Soul Calibur se acaba. Lo había dicho. Sí, se acaban bien rápido. Se va a coger un chispito largo. Ya, para quedarle un poquito exacto, porque si lo hacen así se acaba en menos nada. En menos de una hora. No, y como va a ser también a las 10 de la noche, boludo, pero se da chance de que no va a ser tan, no va a terminar tan tarde. Exacto. Sí. Pues, guys, me voy retirando acá la llamada una vez más. Gracias por haber estado por acá, de verdad. Compartimos, nos reímos un ratito. Y nada, nos veremos mañana. Yo mañana voy a estar en el chat. Mañana el anfitrión va a ser Gatonejo. Así que los esperamos a todos por acá para seguir apostando y vacilando ahí con los predictions en el chat. Mañana es a las 10 de la noche, ¿ok? 10 de la noche. Ok. Pues, gracias, Corillo. Buenas noches a todos. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Igual a todos ustedes. Saludos a todos. Mayoya. Zumba. Mayoya. Don Mike. Ay, mi madre, qué chorro de loco. Esto es bacalao. Bueno, mi gente, ya terminamos oficialmente esta primera noche de vivo. Espero que se hayan disfrutado. Pedimos disculpas, lamentablemente hubo un match que no se vio. El decisivo ahorita entre Chinobu y me parece que fue Silver, no me acuerdo. Anda, no lo vas a ver. No sé por qué se escucha y no sé... Pues, falta respeto. Oh my god. Así que nada, mi gente, yo de esta manera yo me voy a retirar, de la que la pasé brutal y nada, espero que hayan disfrutado, así que muchas gracias y una vez más felicitamos a DC Diabetic por esa tremenda victoria.
él escogió el premio que se va a ganar, lo va a donar al GoFundMe de Psycho Frank y de Gitanita de la Familia. Son muy, muy honorosos de su parte, ¿verdad? Esa decisión. Ya estaremos haciendo lo debido acá en Nivel Escondido. Así que nada, mis queridos bacalaos, yo entonces me retiro. Voy a cerrar esto. Yo entonces, Alex, aún tienes el comando programado de Donal, de Abel. Sí, míralo ahí. Está ahí, está ahí. Lo tengo programado. Ahí está el link del grupo. Spider Popo, pues dona los 10 pesos que ibas a darle de premio a la campaña y nada. Anyway, ya gato apuntó. No te preocupes, ya gato tiene eso anotado. Eso, con eso no hay problema. Con eso no hay problema, ¿ok? Con eso no hay problema. Sí, sí, ya lo cuadré con DC. Awesome. Ustedes son los mejores que hay, este, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Así que, nada, mis queridos bacalaos, esto estuvo espectacular. Yo entonces me retiro por la noche de hoy, ¿ok? Eso es temprano. Buscar por ahí, déjame ver. Buscar por ahí un canal aquí que le podamos meter un buen reizazo bien durazo. Déjame ver. ¿Quién está por ahí jugando? Buena pelea. Sí, sí, sí. Vamos a darle un raid. Ah, déjame ver quién tiene poquitos viewers. Vamos a meterle tú y yo. Tú y yo. Tú, mira, yo no quiero pasar más vergüenzas aquí. No es gracia. No quiero pasar más vergüenza. Cultura está en vivo, déjame ver. Cultura está en vivo, pero me tiene que... Ya está ahora Cultura, debe estar por terminar. Porque ellos empiezan como a las 9 y ya está ahora ya más o menos ellos están finales. Déjame ver. Vamos a chequear a ver el canal de Cultura. Go. La otra vez pasó eso y le zumbamos el rey y ellos se estaban despidiendo. Este fue el torneo más bacalao de la semana. No, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. El Case. El. Sí, tengo a Casemón aquí. Ya, a ver. Y esa es la tercera película del mes. Que la, esa misma semana es cuando va a estrenar la Yo creo que muchos se están despidiendo en Cultura. El Casemón, tengo a Luismi. ¿Quieren el Casemón? Eso lo dije al Casemon. Está jugando Magic the Gathering. Vamos a hacerlo al Casemon. Hace tiempo que nosotros damos a Casemon. Vamos a hacerlo al Casemon. Hace tiempo le damos raid al Gran Case. Vamos a apuntarlo aquí. El Casemon Place. Bob Ross está online. Ah, coño, se le puede dar a Bob Ross también. Estuvo mega GG. No, gracias, de ver la gente. La pasamos súper bestial. Me encantó un montón. La dinámica, toda la cuestión esta de apostar los puntos, el vacilón, estuvo sumamente fuera de liga, corillo. Así que la gente, nos vemos mañana entonces. Los dejo ahí con el Casemon que está jugando Magic the Gathering. Bacalao Raid ahí al Casemon. Si les gusta el contenido y les desean así hacerlo, denle follow al canal del Casemon, amigo acá de la comunidad también que le mete chévere. Así que nada, será entonces hasta mañana con Gato Nejo en Soul Calibur 6, ¿ok? Así que gente, se me cuidan. Gracias a todos por participar y será hasta mañana, gente. Así que, Alex Ancient, signing out. Bye, bye.